Los mercados con poco volumen para la sesión de hoy. Ayer el trompeta se portó bien, no insultó a nadie y John Biden parece que respondió de forma adecuada. Lo más destacable de hoy es que Intel ahora mismo en premarket está cayendo un 10%. Traders, bienvenidos, comenzamos. Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingZero.com. Bienvenidos a nuestra sesión de e-trading de hoy, que es viernes 23 de octubre de 2020, son las 15 y 5 minutos, hora local de España, 9 y 5 minutos de la mañana, hora local de Nueva York. Y como siempre, damos la bienvenida a todos los traders que nos están siguiendo a través de Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. Y a todos vosotros os invito a que vayáis a YouTube, id a YouTube y buscad Trading Zero. Vais a encontrar este fantástico canal del torito más cachapas azul y este directo al que os invito a que os suméis en YouTube. ¿Por qué en YouTube? Porque en YouTube estamos retransmitiendo a 1080p, 60 frames por segundo. ¿Por qué en YouTube? Porque en YouTube estamos retransmitiendo con latencia extremadamente baja. Eso quiere decir que hay un delay máximo entre vosotros y nosotros de 3 segundos. Estamos retransmitiendo casi, 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 casi en tiempo real en YouTube. Por ese motivo, os invito a todos vosotros que vayáis a YouTube y que busquéis Trading Zero. Nos vais a encontrar de una forma fácil y os invito a que os suscribáis al canal, evidentemente. Bueno, también doy la bienvenida. Voy a empezar a dar la bienvenida a algunos de los traders que están ya aquí con nosotros en YouTube, como son Carlos Aracil, Daniel Pablo, Juan Rojo, Yander, nuestro queridísimo Yander, Chris Pitico, ¿cómo está? Yemil Gatás, Felipe Larraz, David Andriolo, Juan Rojo, creadores de contenido, Javier Trujillo, Juan Carlos Sánchez, Mauricio Julián Salamanca, Enrique, Jennifer, Chunle 33, Carlos Vivo, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlos Vivo. Bueno, es viernes. Disculpadme un segundo, que tengo que hacer una cosa, que si no, esto se me está... Estoy perdiendo la cabeza, ya. Definitivamente estoy perdiendo la cabeza. Ya no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, por lo demás, bien, no os preocupéis, que por lo demás todo está de puta madre. A ver. Bueno, ya parece que esto está bien. A ver. Bueno, pues sí, traders. Ahora, ya está. Listo. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? No lo sé. Yo, ayer, bueno, fue un día de... Llevo dos días negativos, la verdad. Pero bueno, ahí está la cosa. 78.845. 145 pavos por debajo de 79.000. Llevo la cuenta en negativo. Ya sabéis que mi deadline es llegar a 79. Mi objetivo a corto o medio plazo es llegar a 79.000 para volver a recuperar un poco de confianza e ir a atacar esos 80 y volver a poner la cuenta en positivo. Entre otras cosas, porque ya toca, ¿sabéis? Ya toca empezar a operar mejor, ¿bien? Y empezar a ganar pasta con esto. Os lo digo así ya como lo siento. Así que vamos a centrarnos en hacer nuestro mejor trading, que es para lo que hemos estudiado. Son las 9 y 8 minutos de la mañana, hora local de Nueva York, y ahora sí es el momento de comenzar a hacer nuestra sesión de pre-market. A ver qué tal se nos va a dar, a ver qué encontramos hoy, ¿no? Destacar que hoy el mercado, vamos a ver, el SPY ahora mismo tiene un volumen de 440.000 acciones operadas, un volumen bajo, bajísimo para el SPY, a lo que nos tienen acostumbrado estos últimos días, de arrancar con un volumen con al menos 1 millón de acciones operadas. Ojo que hoy es un día de ánimos apaciguados, yo creo que por el debate ayer, el tono relajado que hubo ayer en el debate entre el actual presidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia Donald Trump por la parte republicana y el demócrata candidato a la presidencia John Biden. La cosa muy tranquila, muy poco volumen. Fijaos, el SPY, gap alcista de 0,37, buscando el VWAP ahora, y 443.000 acciones operadas, bajísimo el volumen. El Nasdaq, gap alcista de 0,2, 372.000 acciones operadas. Y el Dow Jones Industriales, gap alcista de 0,32% y 32.000 acciones operadas. Bueno, recordad que estos son los ETF de los principales índices de referencia, ¿vale? No son los índices como tal. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué nos encontramos hoy.
La primera, como no podía ser de otra forma, dentro de las activas del Nasdaq nos encontramos a Intel, catalizador. Sus informes de resultados no han sido positivos, creo que ha sido el catalizador, ha sido ese. Informes de resultados no han, se ha quedado muy por debajo de las expectativas y está cayendo INTC, Intel, un 10,4% a la baja. Ojo, cuidado, ¿eh? Ahí tenemos a Yield, ¡yuhu! 4,4% al alza con 1,9 millones de acciones operadas. Hoy Yield, evidentemente, va a ser una de las acciones más activas de la sesión junto con Intel, ¿vale? Apple, alcista, 0,43. American Airlines, aerolíneas, 0,68% de gap bajista, proyección bajista, evidentemente, 615.000 acciones operadas. MAT, Tesla, activa y bajista, 0,37% a la baja. Bueno, ahí está Tesla. Ericsson, gap bajista, nominal bajo, no lo voy a operar, no me gusta el diario. DKNG, activa y alcista. El diario está para romper, veréis, ha intentado romper el VWAP, ayer rebotó, ¿vale? Y cerró positivo, pero quizás hoy se venga abajo. Me gusta DKNG, ¿eh? El diario es un diario, que presenta alguna incertidumbre, pero si rompe el VWAP se puede ir a atacar el 4000 e incluso romper el 4000. Así que vamos a tener en cuenta DKNG. SBAX, Starbucks, activa y alcista, buscando máximos históricos. Además, Starbucks, increíble, macho. WTC, no me gusta el diario. WKHS, bueno, WKHS, yo creo que hoy tampoco le voy a considerar. Puedo ir a buscar el rebote en la media de 8 periodos. No me gusta para cortos hoy. KHC, nada. Bueno, activas del Nasdaq, eso es lo que hemos encontrado. Activas del NYSE, ahí nos encontramos a VIPS. No me gusta, FE, NIO, activa y alcista. Snap, activa y alcista, ha dado una excelente semana de oportunidades, Snap, y muchos de vosotros la habéis aprovechado, así que enhorabuena. TJX, activa y alcista. FSLI, interesante, difícil. El problema que tiene FSLI es que lleva cayendo, este es el sexto día de caída, ¿bien? Y el deadline para FSLI, la caída la tiene hasta 75.00. En 75.00 tenemos el VWAP en diario. FSLI hoy va a estar activa, ¿bien? De hecho, tiene 473.000 acciones operadas, casi más que el SPY, ¿no? Interesante, FSLI. Ay, y me lo voy a apuntar porque hoy van a haber pocas acciones activas, me temo, ¿vale? Bajistas. Vamos a considerar FSLI. Luego ya veremos si nos da alguna oportunidad o no. Bien, seguimos. Estas acciones de mierda que me está mostrando esto porque no hay nada más. Back. Bancos nada, NLS, nada, nada, nada. CCL, activas y alcistas. Bueno, por lo menos CCL. Hoy presenta informe de resultados RCL, ¿eh? Y además yo pensaba... No sé, ¿me vais a corregir? Es que no lo he mirado. Yo sé que presenta informe de resultados hoy y creo que lo presentaba antes de la campanada de apertura. RCL, estoy hablando de RCL, que sabéis que es la única naviera que operó. Al cierre estoy seguro que no va a ser. Yo creo que igual presenta informe de resultados durante la sesión RCL. Si lo podríais buscar, os lo agradecería. Quizás esto sea interesante para tener hoy en el radar más que nunca y atentos a RCL. Bueno, no hay ninguna más activa dentro del NYSE. Y ahora vamos a dar un repaso a las perdedoras del NYSE. Vamos allá. American Express. Hoy creo que también presenta informes de resultados, ¿vale? FSLI, la tenemos ya. VNE, no me gusta el diario, la verdad es que no me gusta el diario nada. CAF, tiene un diario horrible y un premarket espantoso. BOIL, es un ProSares, perdón. Spirit Airlines, nada. Dirección Sares, Snow, nominal alto para mí. Uber, está bajista, el diario de Uber no me gusta nada. Nada, Spartan Energy. Esta ha estado, claro, esta también ha dado buenas oportunidades. Sobre todo para hacer una especie de swing trading, ¿vale? No voy a hablar de swing trading porque esto es day trading, ¿vale? Pero aquí entendemos el swing trading como una operación que la dejas pues media hora, una hora, dos horas y al final te da un buen recorrido, ¿no? El problema que tiene SPAQ hoy es que hoy, valga la redundancia, es el séptimo día de caída y evidentemente tiene que corregir. Por ese motivo no la voy a considerar, ¿vale? HYLN, esta la comentó Daniel Pablo Martínez, creo, el lunes y ahí se quedó.
¿Es posible que dé alguna? Ojo, que puedo ir a buscar el 25-10 más o menos para rebotar en la media de 8 periodos en diario y luego puedo ir a romper de nuevo el 22. Ojo, cuidado con HYLN. Luego veremos si es operable o no. Yo creo que sí, espero que sí. La vamos a incluir, ¿vale? Hombre, ahí está DAL dentro de las perdedoras. Aerolínea, en este caso, bajista también para DAL. Yo pero DAL y UAL, ¿vale? BHP, Group, nada, Prosares. Listo, rematado. Bueno, vamos a ver las perdedoras del Nasdaq. Como no voy a ser de otra forma, Intel está en cabeza de las perdedoras del Nasdaq. Ahí la tenéis, EHTH. No está mal, EHTH. EHTH. ABMC nada, STX, Seagate. STX no está mal si terminara, si rompiera el 49. Puede tener una bonita caída, ¿eh? Difícil, me lo voy a apuntar. El diario está ahí en el VWAP, ¿vale? Pero me lo voy a apuntar porque no va a haber mucha mandanga hoy. Entonces, por lo menos por tener alguna acción en el radar. Eric, hemos dicho que no, nominal bajo. LIFT, al igual que Uber, bajista. Pero el diario de LIFT está mejor. Lo que pasa es que tiene poca volatilidad. No. American Airlines, ya hemos dicho bajista. DKNG la tenemos ya. ALGN, nominal alto para mí. MU, no la opero. El diario no está mal para hacer una bonita corrección al 53, más o menos. Pero no la opero directamente. UAL, ahí está, aerolínea bajista, sí señor. Futu, el diario no me gusta nada. Está en premarket entre las dos medias. No me gusta absolutamente nada. Ahí está Tesla. Tesla proyecta hoy una bonita caída. De hecho, me la voy a apuntar aquí, ¿eh? Ojo, cuidado con Tesla, que hoy proyecta en diario una bonita caída. Y se puede ir a 400 sin pestañear. Lo que pasa es que el mercado a lo mejor hoy no va a ser el adecuado para que haga ese movimiento, ¿no? WTFC. Esta es una financiera. No me mola. DKNG la tenemos ya. Nada. VGLT. Cuarto día cayendo. En mínimos. No me gusta. Nada. Bueno, pues estas son las acciones bajistas. No hay mucho más. Vamos a ver qué acciones ha enviado Daniel Argentino. A ver si hoy ha hecho su. A ver si hoy ha hecho su. Su trabajo bien. Porque sabéis que últimamente está flag. A mí no me han llegado todavía. Así que el argentino se puede ir a cagar. Qué poca vergüenza. No la ha enviado. ¿Lo podéis creer? No ha enviado las acciones activas el tío. Ah, sí, perdón, ya. Aquí está, aquí está. A ver, ah, mira qué bien. Nada, INTC y FSLI. Tengo las dos y INTC no lo voy a operar. Vale, bueno, no lo voy a operar o... Y digo yo, ¿y por qué no, no? Vamos a añadir FSLI, INTC, porque es que no hay más. O sea, es que hay muy poquitas hoy. Vamos, uy... Vamos a comprobar que son todas. Vaya, hombre. Uy, DKNG, ¿no? Era DKNG. Vamos a comprobar que todas estas acciones son operables hoy en TEF. Pues mira, HYLN no es operable. La otra vez tampoco fue operable. Cuando lo dijo Daniel Pablo. Vale, HYLN la elimino de la lista porque no es operable. No es tradeable hoy en TEF. Y ahora si trades, mientras ordeno las acciones de mayor a menor volumen de negociación en premarket y mientras me las apunto en el monitor de mercado que tengo arriba, vamos a escuchar qué ha ocurrido en la sesión europea y qué va a pasar en la apertura americana hoy, como siempre, de la mano de Audiomercados. Así que atentos. ¿Por qué no escucho nada? No escucho. Muy buenas nada. Tardes. Ahora un debate sí. Menos bronco en las formas, aunque con mensajes duros en el fondo, calma algo los ánimos en el plano político en la recta final de campaña, con los inversores pendientes de si será o no posible finalmente ver un acuerdo sobre los nuevos estímulos fiscales antes de que los ciudadanos decidan quién ocupa la Casa Blanca en los próximos 4 años. Estos Audiomercados buscamos todas las claves de la última sesión de la semana para Wall Street, con unos futuros que vienen de momento con subidas en esta última sesión de la semana, con los inversores asimilando bien el debate menos tenso que mantuvieron ayer Donald Trump y Joe Biden, mucho más tranquilo y menos caótico
aunque eso sí, igualmente duro en el trasfondo que el primero, en el que el presidente trató de enfocar su mirada en extender la sombra de la corrupción sobre el candidato demócrata, que volvió por su parte a disparar sus mejores balas cuando el hilo conductor pasaba por la pandemia en el país que más muertos deja hasta la fecha, con algo más de 225.000. Biden llamó criminal a Trump por prometer una vacuna de forma inminente en las próximas semanas, dijo el presidente republicano, y le acusó de seguir sin tener ningún plan para el que avanzó será un duro invierno, invierno oscuro, dijo textualmente Biden, con la aceleración de positivos que vaticina, mientras que Trump volvía a aprovechar para acusar a su oponente de recibir dinero de Rusia y favorecer negocios de familiares en Ucrania o Irak. El presidente trató de mostrar un tono mucho más rebajado y tranquilo, algo que según los analistas debería de favorecerle en las encuestas, aunque de momento el primero que han publicado sigue mostrando una buena ventaja de Joe Biden, en concreto 10 puntos según ha mostrado el primer sondeo post-debate publicado por la Quinnipiac University. El empeoramiento de la segunda ola de la pandemia, con Estados Unidos registrando nuevo máximo de 2 meses en las hospitalizaciones, elevando las preocupaciones y superando de nuevo los 60.000 contagios por segundo día consecutivo y por encima de los 50.000 ya por noveno día seguido, sigue eso sí en el lado contrario presionando el ánimo de los inversores, que sin embargo tratan de recuperar ánimos en este tramo final de la semana, agarrándose todavía a la confianza en que pueda haber un nuevo paquete de estímulos fiscales para dar soporte a la recuperación de la economía en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, donde empiezan a estar ya sin duda puestas todas las miradas. Hemos visto cómo Nancy Pelosi ha avanzado en las últimas horas, que tras sus últimas conversaciones con Mnuchin, aunque aún hay diferencias, sigue manteniendo plena confianza en que puedan lograr un acuerdo la próxima semana, aunque su optimismo es bastante más contenido e incluso no correspondido por otras voces de la Casa Blanca, entre otras la de el principal asesor económico, Larry Kudlow, que admitía que las diferencias siguen siendo fuertes y que no serán seguramente resueltas antes de las elecciones de dentro de semana y media. Además, vemos también cómo hay cierto escepticismo entre los políticos norteamericanos ante las opciones de que ese acuerdo, en caso de cerrarse, pueda pasar el trámite antes de las elecciones en el Senado, con la oposición que siguen manteniendo los principales senadores republicanos con Mitch McConnell al frente. Como decíamos, en este escenario estamos viendo avances para los futuros a esta hora de 0.3 para el Dow, de 3 también para el S&P 500 y de 0.15 para el tecnológico Nasdaq 100, después de buenos resultados corporativos que hemos tenido en la sesión europea y unos PMIs también manufactureros que han mostrado resistencia de la economía o de las fábricas europeas, con Alemania a la cabeza frente a los temores a un freno económico que sigue ejerciendo el avance de la pandemia del coronavirus por parte de la mayor parte de los países europeos. Esperamos esta misma referencia. PMIs preliminares en Estados Unidos, manufacturero, compuesto y de servicios, 15 minutos después de la apertura de los mercados. En el mercado de divisas, el dólar index se está moviendo en esta última jornada de la semana, a medida que los futuros han ido recuperando posiciones en negativo y más bien cerca de mínimos de sesión, 0,22% abajo hasta ahora en las 92,71 unidades. Dólar yen sigue en negativo, 0,1% en 104,75. En el plano empresarial, como decíamos, resultados corporativos hoy de nuevo, Intel, que está cayendo con fuerza en premarket, un 9,8%, pese a que ha superado expectativas en el tercer trimestre. Eso sí, sus previsiones y la evolución de sus centros de datos han decepcionado al mercado. Se deja, como decíamos, casi 10 puntos porcentuales en premarket, ya que hay ayer en el mercado after hours. American Express ha presentado resultados que han decepcionado al mercado. Beneficio por acción de $1.30 frente a $1.34 esperados. Se deja un 2,9% en preapertura. Ha superado expectativas Autoliv, en el lado contrario, subiendo más de un 3% en premarket. Beneficio por acción de $1.12 frente a los $1.09 esperados. Ingresos de $2.040 millones, en línea con las expectativas. Y otras noticias, Citigroup ha mantenido el dividendo trimestral intacto en los $0.51 por acción. El banco norteamericano abonará dicho pago a sus accionistas el próximo 25 de noviembre. Sector farmacéutico, Gilead Sciences está subiendo un 4,1% en preapertura después de recibir el Remdesivir, la aprobación definitiva por parte de la FDA norteamericana, del regulador del medicamento. El tratamiento contra el COVID de Gilead ya había recibido la autorización de uso de emergencia el pasado 1 de mayo para pacientes muy afectados por el coronavirus. Ahora ya recibe la aprobación total, plena y definitiva por parte de la FDA, que recoge de forma positiva en preapertura. Y otra farmacéutica, la alemana CureVac, ha anunciado también datos preclínicos positivos sobre su vacuna contra el coronavirus. Ha dicho que hay una fuerte respuesta inmune y que los datos finales de la primera fase de estudio se van a publicar pronto. También están subiendo sus acciones más de un 8% en movimientos de preapertura en su cotización en Wall Street. Y en el lado también de, en este caso, sector minorista, Gap estaría considerando cerrar todas sus tiendas en Reino Unido, lo que podría suponer unos 21.000 despidos, según avanza la BBC, y además ya solo dejar abiertas sus tiendas en Francia. Es lo que está anunciando, como decíamos, el medio británico. Y en el plano de recomendaciones, JP Morgan ha recortado el precio objetivo de Intel después de esos resultados que han decepcionado el mercado, y BMO, en el lado contrario, ha subido el precio objetivo de Twitter, de Facebook y también de Amazon. Feliz sesión.
Muchísimas gracias a Audiomercado. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que ofrece Audiomercados.com de lo que ha ocurrido en la sesión europea, de lo que va a ocurrir en la apertura americana. Ya sabéis que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano en tiempo real de todo lo que acontece y va a acontecer a los mercados financieros. Os sugiero que lo probéis. Lo podéis hacer gratis durante 7 días si queréis, y tenéis el enlace para hacerlo justo aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube, y también tenéis un cupón por si decidís contratarlo, pues que os apliquen un descuento. Bueno, bienvenidos traders, doy la bienvenida de nuevo a todos los que estáis ya conectados en YouTube: Carlos Aracil, Daniel Pablo, Cris Pitico, Manuel Beltrán, Germán, Carlos C, ¿cómo estás, Carlos? Juan Rojo, Andrés Castro, Andreina, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte, Andreina. Alceu Udo Santo, este parece brasileño, buen día, Alceu. Alflex, Planeta Gamer, ¿cómo estás? Juan Rojo, Javier Sierra, Dorolfo Nicolás, Germán González, Mauricio, Rubén Solí, Julián Salamanca, Leo Calvetti, crack, Leo Calvetti, Manel RM, Mauricio Toloza, René Zavala, Danilo Romero, Mariano, Ángel Rodolfo, Sakura, ¿cómo estás? Ricardo Monsalve, Alfieri, bueno, joder, qué bien, qué alegría, qué lujo, de verdad, no me voy a cansar nunca de decirlo, qué lujo poder hacer esto con vosotros y compartir esta sesión de trading con todos vosotros. Es una pasada, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, traders, pues ya habéis escuchado. Disculpad, me he equivocado. Intel tenía un catalizador. Presentó informes de resultados ayer al cierre de la sesión. Los informes fueron positivos, pero las previsiones, como acabáis de escuchar en Audiomercados, fueron negativas. Y sobre todo las previsiones de desarrollo de negocio, evidentemente, para lo que queda de año, ¿no? Fueron negativas, y por ese motivo ayer, post-market o after hours, tras el cierre del mercado, sabéis que se puede seguir operando igual que existe el pre-market, existe el after hours, ¿no? Bueno, pues cuando publicó el informe, Intel empezó a caer ahí en un 2%, y ahora, en este instante, Intel la tenemos cotizando con un gap del 10,3% a la baja. Hoy Intel va a ser muy operada. Intel, Tesla va a ser muy operada, de KNG y RCL, yo creo que también. Ojo con Intel, no caigáis en el error de decir, buah, un 10% a la baja, esto hoy se pega un golpe del 20%. No. Puede pasar, ¿no? Perfectamente. Pero ojo, porque vamos, Intel, ya hablaremos después de la primera media hora, pero Intel va a subir seguro, ¿vale? O sea que tener cuidado y no caigamos en ese error de, oye, esto se va para abajo, short en Intel, y me hago la sesión en los dos primeros minutos porque igual os lleváis una sorpresa desagradable. El mercado va a abrir con muy poco volumen, por lo menos en pre-market. No sé si cuando arranque la sesión, suene la campanada, esto se va a animar un poquito. Pero de momento, la verdad es que no. Lo que sí tengo claro es una cosa, y es que hoy haremos buen trading, pase lo que pase, como dice Daniel Pablo. Eso os lo puedo asegurar. Ya os dije ayer, nos quedamos hablando un rato después de la sesión, y es cierto, yo voy a hacer siempre mi mejor trading. Termino negativo, pues termino negativo, pero voy a hacer mi mejor trading, y eso os lo puedo asegurar. Hola, Aemintu Juan Motato, ¿cómo estás? Pues nada, hombre, muy bien. ¡Ey, Hildegard Carradini! Hola, Giuseppe Omar. Bueno, nos vamos conectando. A ver, he hablado con Antoine un rato esta mañana, y me ha comentado que si ayer hubieron problemas con la plataforma nueva, os pido disculpas, aunque no podemos hacer nada, ¿vale? Pero bueno, como imagino que habrá pasado con el resto de afiliados, pues yo os pido disculpas por los problemas que tuvisteis con la plataforma nueva, con TF Evolution ayer. Hubo un problema en los servidores y lo arreglaron a los 40 minutos de comenzar la sesión, y fue más o menos todo, más o menos, creo que bien, a no ser que digáis lo contrario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, os recuerdo que tenéis la World Series of Day Trading, la competición de trading en la que podéis participar todos sin excepción, absolutamente todos. La participación es gratuita. Cuando os inscribáis, tenéis que esperar o una llamada telefónica o un email. El año pasado lo hicieron igual. Primero llamaban por teléfono, y cuando quedaban dos días y no les daba tiempo, enviaron un email con las credenciales al resto de personas que no llamaron. No os preocupéis, porque las inscripciones están abiertas hasta el día 28 de octubre. Queda una semana todavía, así que 5 días, ¿vale? No os preocupéis, que os va a dar tiempo a todos a escribiros y vais a participar todos, os lo puedo asegurar. Os hemos enviado hoy un email hablando de la promoción para comprar un programa intro por $350 que lanzó Tradenet. Y la acompañamos, esta promoción la hemos acompañado con una hora de tutoría privada que vamos a hacer en grupo de dos conmigo. Tutoría o charla, llamadlo como queráis, ¿vale? Yo juntaré a dos personas por Skype y haremos una llamada, y estaremos hablando de trading durante una hora, respondiendo preguntas, dudas, compartiendo un poco mi experiencia. Tengo bastante que compartir, os lo puedo asegurar, aunque no sea trader profesional, pero es curioso porque esto, cuando lo hice antes, este verano lo estuvimos haciendo, y me gustó el
no sé, la sensación final, ¿no? Tanto por mi parte como por la vuestra, ¿no? Hay mucho que compartir y mucho que enseñar. Hay una frase que dice que la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv de que yo haga estos directos. La verdad es que hago mucho mejor trading en directo. Tengo dos correos de dos personas que habéis comprado un intro y no os he respondido. Y tampoco he enviado, y lo digo aquí en directo, ni he respondido a los correos que me enviasteis las direcciones para enviar las dos sudaderas y la taza. Esta semana ha sido muy difícil para mí, pero me comprometo con vosotros a hacerlo el lunes. El lunes sin falta, por la mañana os lo envío, os enviaré un email para deciroslo y evidentemente lo diré en directo. Sabéis que va una sudadera de la primera temporada a Venezuela, otra sudadera de la primera temporada a Colombia y la taza se queda en Murcia, a Totana, ¿vale? A un pueblo de Murcia, así que no la envía todavía, lo digo para que abiertamente, cuando lo haga, os lo diré. Traders, ahora me callo porque quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, traders, son las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Ok, traders, el mercado está abierto. Como dirá nuestro querido y amigo, querido y amado amigo y compañero Daniel Argentino, recuerden operar con la máxima paciencia, concentración y disciplina. Recuerden que el día es largo, la sesión es larga y hoy hay poco volumen y quizás poca volatilidad. Así que, ojo, cuidado. También empezamos la sesión, como hacemos todos los días, recordando las dos reglas del buen inversor de nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, que hoy cumple 96,5 años y está el tío más fresco que unas castañuelas, que dice algo así como que la primera regla del buen inversor es no perder nunca su capital. Y la segunda regla del buen inversor de nuestro abuelete favorito, que siempre extendemos a los traders, es no olvidar nunca la primera. Y esto es así, traders. Recuerden que el trading es fácil de estudiar, fácil de entender y fácil de hacer, pero extremadamente difícil de conseguir ser consistente. Las probabilidades dicen que entre el 90 y el 95% de las personas que empiezan en este mundo pierden su dinero. Vamos a trabajar duro para formar parte de ese 5 o 10% que consiguen ser consistentes y ganar dinero con el day trading. Recuerden también la tercera regla de este santo canal que instituyó Daniel Argentino, que dice algo así como que le den a like al vídeo ahora. Muchas gracias en nombre de Dani, de José y de Antoine por vuestros likes. Nos ayudáis muchísimo con los likes a estos directos. Nos ayudáis a alcanzar ya los 41.000 suscriptores en esta gran comunidad, vuestra comunidad de trading. Y solo os lo podemos agradecer. Así que el momento de darle al like ahora al vídeo es ahora, porque si no luego se os olvida y no mola. Muchas gracias por vuestros likes, vuestras suscripciones y ya que estáis, activad la campanita, que si no ya sabéis que luego se os olvida, no sé qué. En fin, muchas gracias a todos. Y también, como siempre, os recomendamos no operar durante estos primeros minutos de mercado, porque estos primeros minutos son los minutos de máximo volumen y los minutos de máxima volatilidad. Son los minutos en los que más dinero se gana y los minutos en los que más dinero se pierde. Por ese motivo, os sugerimos, aunque el Spice esté pegando ahora la hostia del 15, os sugerimos no operar estos primeros minutos y para ello hemos desarrollado una estrategia propia de este canal que nos ha llevado de forma natural a ser el top one de los canales de YouTube más cachondos, simpáticos, divertidos, educados y también que hacen, que saben hacer los directos con mejor onda, mejor rollo, de buena vibra y con toda la energía del mundo. Esa estrategia consiste en saludar. Hay que saludar porque de esta forma seguiremos siendo traders educados y además nos ayuda a mejorar la salud, nuestra salud cardiovascular, porque al saludar con fuerza, con energía, con ímpetu y con alegría, liberamos un poquito de tensión, de presión y de adrenalina antes de comenzar la sesión. Así que por favor saluden con todo, tal y como están haciendo ahora mismo en el chat en tiempo real. Andreina Monsalve Rodolfo, JP Marcos, Christopher Javier Serra, Ricardo, Mauricio, Andreina de nuevo, Carlos C. Hola, hola, JC, David, Mauricio, Wilfrido, Erwin, Jesús, Juan, Yemil, Matías, Javier Sierra, Raúl Moreno, José, Ricardo, Team Wick, ahí está dándolo todo Team Wick. ¡Saluden, coño! Que esto parece que se está moviendo un poco, hombre, venga. Saludes con energía como hace Clara Loza, Alonso Dorado, Marcus Feni, Daniel Marcos, Ana, Carlos Vivo, Gabriela, Pablo, Sakura, Sebastián, Franco, Hugo, Félix, Mauricio, Rodolfo, Enrique, Germán, González, Daniel, Pablo, Alfredo, N, Rudy, JP, Francisco, Félix, The Walling Data, Sebastián, Francisco, Alberto Gómez, Nicolás, The Walling Data, Julián Salamanca, como no podía ser de otra forma, nuestro queridísimo Ángel
Galán Jiménez, que no tengo ni idea de quién es, pero hoy se ha llevado el último saludo de, del directo. Pues sí, traders, ahora pongámonos la gorra de traders responsables, rentables y profesionales, y vayamos a ver cómo arranca el mercado. Bueno, pues ahí tenéis el mercado. Aquí tenéis al SPY con un bonito gap alcista de 0.27, pero aún más bonita la proyección bajista que acaba de marcar. Proyección bajista y además con fuerza. Hace 4 minutos ha hecho una vela interesante, ya por debajo de la media de 200, con un 1,4 millones de acciones operadas. Interesante ahora sí, volumen para el SPY. El Nasdaq, bueno, ahí lo tenéis. Ya ha entrado, ha abierto en positivo, ha entrado en territorio negativo, 0,15% de gap bajista ahora y 1,1 millones de acciones operadas. Y el Dow Jones Industriales, con un gap alcista de 0,18 en este instante, proyección bajista, porque está cayendo, y 98.000 acciones operadas. Recuerden que estos son los ETF de los principales índices de referencia. El SPY es el ETF del S&P 500, el Triple Q es el ETF del Nasdaq 100 y el DIA es el ETF del Dow Jones Industriales. En esta plataforma, en el mercado de acciones, no se puede operar el índice S&P 500, pero se puede operar su ETF, que se escribe ETF, significa fondo indexado cotizado. Un ETF como el SPY replica la dirección y la intensidad del movimiento del activo subyacente, que en este caso es el S&P 500. Es decir, si queréis invertir o hacer trading en el S&P 500, aquí lo podéis hacer con el SPY, ¿vale? Porque el SPY replica la dirección del movimiento y la intensidad del mismo respecto al S&P 500. Si queréis operar el Nasdaq 100, aquí no se puede operar, que por cierto se está pegando una hostia del 15, pero podéis operar el Triple Q, que es su ETF. Y lo mismo ocurre con el Dow Jones Industriales. El índice Dow Jones no se puede operar aquí, pero sí se puede operar su ETF, que replica la dirección y la intensidad de movimiento del Dow Jones Industriales. Después de recordar estos conceptos tan importantes y que hacemos todos los días, ahora sí, vayamos a hacer nuestro mejor trading. Me cago en la leche puta. Bueno, yo lo que voy a hacer, como siempre, va a ser bajarme la mesa porque estoy mayor y... ¿Y por qué no decirlo? Me encanta mover la mesa con vosotros en directo porque... me parece un vacile del 15. Bueno, oh, qué bien, qué maravilla. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Qué bonito, qué alboroto. Nos ha tocado a todos un perrito piloto. Bueno, aquí estamos como siempre. Venga, vamos a ver si hoy hacemos una excelente sesión. Por la cuenta que nos trae. Bueno, esta es mi pantalla de mercado para que la veáis. Ahí la tenéis. Bueno, interesante, interesantísimo, ¿eh? Intel interesante, DKNG interesante y FSLI interesante. STX también. Lo que pasa es que STX, mirad la inestabilidad que ha abierto en la primera vela, ¿no? Increíble esta primera vela de STX. El SPY, proyección bajista, así que vayamos a buscar alguna posible oportunidad, algún punto de presión interesante. Ojo, cuidado, que ya ahora ya STX, FSLI, ojo, cuidado, que están muy extendidas. Estamos extendidos ya y podemos reaccionar bruscamente ante una pequeña corrección del SPY. Ojo, cuidado con los cortos ahora, ojo, cuidado, que aunque aparezca todo muy, muy atractivo, quizás tengamos que esperar un poco. Nicola, también pegándose un pequeño golpe, interesante, Nicola. Ese es el sprint de Tesla, sí. Es el sprint que veis aquí, es el sprint real de la acción, ¿eh? No. O sea, esta plataforma no incrementa el sprint. El volumen que veis aquí, el volumen, el dato del volumen, el TAS, que es esto, es el cruce de operaciones, y la profundidad de mercado, el bid y el ask, son los reales de mercado, ¿eh? O sea, que Tesla ahora mismo abre un sprint de 27-30 céntimos, es el sprint de la acción, ¿vale? Os lo digo simplemente para recordarlo, ¿no? Bueno, Jill, hoy interesante. Me he apuntado abajo. Jill, me faltaban acciones, me sobraban tres gráficos. Jill, mRNA y AZN, ¿no? Por tener en vistas un poco a las farmacéuticas. Jill está interesante hoy. De hecho, me voy a apuntar aquí Jill y mRNA. Y me voy a grabar el setup. Vale. Interesantes. Petón, dice Milagros Palomino. Petón Short. A ver. Activa esta semana Petón. Difícil Petón, ¿eh? Un nominal de $119. Complicada Petón. Tened cuidado con Petón, ¿vale? Tesla tiene una bonita proyección bajista, ¿eh?
Bueno, FSLI increíble. Si alguien ha pillado FSLI, enhorabuena, pedazo de operación que habéis hecho. Enhorabuena a todos los que hayáis pillado FSLI. Increíble FSLI. Ojo con mRNA entrando en territorio negativo por tercera vez, ¿eh? Hoy esta va a buscar el 70. ¡Buf! ¡Qué maravilla mRNA! Y yo creo que ya se queda por abajo. El stop lo tenemos aquí en 71.24. Para mRNA, difícil mRNA ahora. FSLI corrigiendo ya, que es lo que toca. De RCL alcista, una pequeña corrección bajista. DAL está más debilitada que RCL. Aerolíneas, DAL y UAL, que es lo que yo estoy viendo, han abierto bajistas, ¿eh? Me gusta UAL, incluso para hacer una operación pequeña, pequeña y dejarla respirar. Tiene hasta el 36.25. La verdad es que en diario no tiene mucho recorrido, pero está muy bien porque ahora mismo está dando un stop de 20 céntimos respecto a la media de 200, ¿no? Está muy bien, estaría bien buscar una posible operación. FSLI sigue la baja, fantástica FSLI. Pillaste Intel, KG, enhorabuena. Sí, señor. Bueno, increíble. Increíble FSLI. Y ahí va Jill. Sí, señor. Tesla haciendo mínimo de sesión. DKNG, también interesante. Es 60 de DKNG, ¿eh? 60 de DKNG. Un stop de 20 céntimos. Y una proyección para romper el VWAP. No está mal. DKNG.60. Me gusta. Con este spy. Y stop en 30 céntimos. Bueno, ya lo hizo. Estaba calculando el stop porque lo calculé mal. Pensaban que era 30, pero realmente iban a ser 90. Bonita proyección bajista para DKNG. Incluso se puede ir a los 2 dólares. Podría ser una operación interesante para dejarla correr. Ay, pero bueno. En 5 minutos tenemos la media. Esta no lo había visto, disculpad. Tenemos la media de 200 sesiones en 5 minutos, ¿eh? Ojo, cuidado con DKNG. Ahí va FSLI. Ya parece que quiere descansar un poco. Se quiere dar la vuelta. Bueno, Intel. Fantástico. SOR. Los primeros 3 minutos de Intel. Y ahora para arriba con toda la fuerza del mundo. Ojo que FSLI puede hacer algo similar, ¿eh? Porque podemos buscar una entrada a este nivel, que me parece muy interesante, 73.70. Si llega a este nivel, va a hacer mínimo de sesión seguro. Y el stop lo podemos marcar en el máximo que voy a hacer ahora. Aunque aquí ya quizás, no lo sé, igual vaya a hacer algo parecido a lo que está haciendo Intel. Vamos a estar atentos a FSLI, acción muy activa en la sesión de hoy. Vamos a ver si comenzamos, si podemos pillar alguna posible corrección en FSLI. Calculando bien el stop. Stop ahora mismo 74.83 ante una posible corrección. 40 céntimos de stop ahora. El SPY se viene abajo. FSLI está reculando. Pero está aguantando bien el tipo. Buah, Tesla increíble. Enhorabuena, Tesla. Sí, señor. DKNG también haciendo un buen movimiento. FSLI. Quizás FSLI haya perdido ya un poquito de debilidad relativa. Quizás, ¿eh? Porque está reaccionando mejor a las pequeñas correcciones que hace el SPY. FSLI está reaccionando francamente bien, ¿eh? Así que, bueno, quizás la debilidad de FSLI se esté yendo. Y no, dice Alberto. Ino, interesante Ino, stop VWAP, corto stop, con... además está bonita incluso para llegar al 10 hoy, ¿eh? Puede hacer una envolvente perfectamente y venirse al 10, me parece interesante.
Ey, Kelly, WKHS. Bueno, increíble Tesla, ¿eh? MRNA, ahora rompiendo el punto 50 para ir a buscar el mínimo de sesión de nuevo. Y ahí tenemos a Nicola. Está aguantando con mucha dignidad. Está trayendo... Está aguantando muy bien. Está aguantando con muchísima dignidad. Esa corrección del SPY. En 5 minutos tenemos la media de 200. Ojo, cuidado con eso. Ahí va FSLI. Me gusta FSLI Shores. Vale, se le acaba el volumen aquí. Esto, FSLI Short me gusta bastante, ¿eh? Para adelantarnos con muy poco riesgo. Hostia, es que ya se me ha ido mucho. Ah, tío, era aquí. No, no, me tengo que acostumbrar a leer el volumen. Era una costumbre que tenía y la he ido perdiendo sin querer, la verdad. Pero tiene buena pinta. Fijaos aquí, este máximo que ha hecho con tan poco volumen, ¿vale? Ha ido subiendo ya sin gasolina. Eso es signo de que va a caer. Bueno, vayamos consolidando conocimientos. JKS short, cuando ve una buena entrada, sí, debilitada también. Bueno, Tesla increíble, ¿eh? Sí, señor. DAL, mínimo de sesión, punto 30. Estos 20 céntimos, podría ser, lo acaba de hacer, 28, 29, UAL también, sí, igual da una jugada de para aguantarla un poco, UAL. Ah, sí, disculpad, es que la moví ayer, sí, la bajo, ahí yo creo que no molesta, ¿no? Ahí no molesta, ¿vale? Gracias por avisar, Planeta Gamer, milagros, dice Petón, funcionando bien. Sí, señor, me alegro. Ojo con Jill. 63. 5 minutos pinta bien. Ese 80 de Jill es un punto importante para Jill, ¿eh? El diario, el problema es que tiene la media de 8 periodos ahí. No está mal el 62,80 de yield. No me parece mal. Stop 20-30 céntimos, 62,80 de yield. También tenemos a UAL. Más debilitada UAL. Ahí va el 80 de UAL. Ojo, cuidado con ese 80 de UAL. 80 de UAL mínimo de sesión, ¿eh? Interesante ese 80 de UAL. Ojo, cuidado. 80 de UAL. Stop 30 céntimos. Y luego la vamos a aguantar. Punto 80 UAL. Stop. Le vamos a dar, yo le voy a dar 30 céntimos hasta la media de 200 porque la voy a aguantar. Incluso quizás aquí agregue posición si me da opción, ¿eh? 36,78. Stop 37,10. Vale. Quizás sea una operación larga. Y incluso si da opción de agregar, voy a agregar, ¿eh? Por eso entraba con tan poco riesgo. Podía haber puesto el stop aquí, ¿eh? O incluso en VWAP. Pero se lo he puesto a la media de 200 para dejarla respirar y para atacar bien la acción. Vamos a ver si conseguimos atacarla en condiciones.
Ahí va el spy ahora. De KNG. El 60 de KNG, interesante, ¿eh? Lo hizo rápido. FSLI haciendo una estructura de precio interesante. 74.35, difícil. Tesla al ataque de nuevo. Difícil aprovechar Tesla, qué complicado. MRNA. Ojo, cuidado con MRNA, ¿eh? Tiene caída MRNA. Tiene caída MRNA. Tenía caída MRNA. Qué lástima. FSLI buscando mínimo de sesión, el spy cayendo. Vamos a ver. 73.50 FSLI. Bonita figura, bonito todo, pero extendida ya. El problema es que está extendida. Bueno, doy la bienvenida a todos los traders que estáis viendo por primera vez este directo. Yo soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingCero.com. Yo no soy trader profesional, pero estoy en camino para serlo. Si queréis aprender trading con nosotros todos los días, os invito a que suscribáis a este canal y, por supuesto, que hagáis nuestro curso gratuito. No vendemos nada en la web, así que todo el curso es completamente gratuito y está actualizado. Tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube y, por supuesto, en TradingCero.com. Ahí tenéis toda la información, ¿vale? Este canal, como ya sabéis, os lo digo abiertamente, se monetiza con la publicidad de YouTube y con las comisiones que ganamos por ser afiliados de Tradenet. Solo somos afiliados de la escuela de trading Tradenet, ¿vale? Podríamos ser de un montón de brokers, os lo puedo asegurar, de criptomonedas, de futuros, tal, pero solamente trabajamos con la Tradenet como escuela de trading y ofrecemos sus cuentas fondeadas. Nosotros de momento no vendemos nada. Cuando yo sea rentable y sea profesional y sea famoso, entonces empezaré a vender cursos a 15.000 pavos, que yo creo que es lo que se estila, ¿no? Bueno, el mercado corrigiendo, haciendo una pequeña corrección a la caída. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el mercado ahora, ¿eh? Estoy dentro de UAL, es una operación para mí larga. Tengo un stop largo también. Ahí va Intel. Gabriela dice, anda guardándome dos cursos. Kilo y medio de cursos de trading, ¿eh? Kilo y medio, kilo y un cuarto de un curso de trading, por favor. JKS, Alonso, Alejandro Butrón. Ah, ya ha empezado ya a graficar mal TF Evolution, lo siento. Siento los problemas que estés teniendo con la nueva plataforma, ¿eh? No es de la plataforma, porque yo creo que ya tenemos todos claro que la plataforma nueva es infinitamente mejor que esta. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Es un problema de servidores. Yo creo que están soportando mucha carga y tienen que balancear un poco de carga o incrementar los recursos disponibles, ¿no? Lo siento, de verdad. Siento los problemas que estáis teniendo. Lo siento muchísimo, ¿no? Lo pueden imaginar. Ahí va RCL. También parece que debilitada RCL. RCL presenta informes de resultados hoy. No sé si durante la sesión o tras la sesión, pero me gusta mucho ese 6300 con stop en... Me encanta. Bueno, ya lo hizo. Qué lástima. UAL desincronizado con el mercado, sí. Rebotando en la media de 200, ¿vale? Tenemos que romper el 50 en UAL. Si no, va a rebotar en la media y puede hacer una corrección incluso al precio de cierre del día ayer, ¿eh? Así que atentos porque
igual. Buen volumen, parece que tiene intención. El problema es que estamos en la quinta vela ya del movimiento bajista. Entonces, o rompe 50, me voy a quitar un parcial, quizás si rompe 50. Es que esa media ahí no pinta bien. Bueno, está desincronizada porque está mostrando debilidad relativa, yo creo, igual, ¿eh? Mirad el spy lo que está haciendo y igual está aguantando aquí como una campeona. El problema es que el spy se vaya demasiado. Estoy viendo cómo reacciona U a la de Spy para decidir si me quito un parcial o la mantengo. Me quito un parcial y mantengo stop para dejar el riesgo a cero, o me quito un parcial o la cierro entera incluso, ¿eh? Estoy viendo cómo se comporta respecto al Spy. La debilidad relativa la sigue teniendo porque ante una mínima corrección del Spy, UAL se viene abajo. Eso es bueno. Ahora parece que va a atacar el mínimo 36.50. Quiero que rompa 50. Me la quito entera. Ahora se va a dar la vuelta. Se da la vuelta fuera. Me quito UAL entera, ¿eh? Me acabo de quitar UAL entera. No la voy a gestionar. Yo creo que se va a dar la vuelta. Ahora sí. Creo. No lo sé. ¿Sabéis que siempre suelo gestionar posiciones? En este caso no. UAL fuera. Bueno, pues ahí está Tesla. La estoy viendo arriba. No, he dudado en UAL. Cuando, además, muy lenta, ¿no? Cuando dudas, lo mejor es quitártela y ya está. O sea, yo me la quito entera y se acabó. No voy a gestionar esa posición. Tesla. DKNG 4200. Stop 20, o podemos entrar ya al break del 10, nos adelantamos con stop de 15. 42.10, stop de 15 céntimos. Ay, no me coge. DKNG. El problema es que no me va a coger. O podemos entrar 5.20. Ahí va. Lo va a hacer. Lo hizo. No sé si va a tener continuidad porque lo ha hecho muy rápido. Ha consumido. No sé si la ha consumido. No me ha dado tiempo a verlo. No sé si la ha consumido o lo ha llegado a. O la han quitado, ¿eh? No lo sé. STX iniciando movimiento bajista, tened cuidado. Puede estar bien STX, quizás. Kelly UAL estaba marcando el stop, sí, pero muy lenta. Bueno, de momento se está dando la vuelta.
Es posible que corrija, es posible que rebote en VWAP y continúe el movimiento bajista. Yo ahora mismo, aunque lo hubiera gestionado, bueno, la verdad es que lo hubiera gestionado a stop para dejarla respirar muchísimo, ¿no? Pero cuando dudas, mal asunto. He dudado y prefiero quitármela, ¿sabes? Me gusta Tesla, el mínimo de sesión, ¿eh? 412.50 de Tesla me gusta. Para $2. Me gusta. Hostia, está dificilísima Tesla, ¿eh? Teacher Leonino, ¿cómo vas? Un abrazo fuerte, gracias por esa donación. Como siempre, qué grande, Teacher Leonino. Sí, señor, tío. Gracias. Muy difícil, Tesla. Ay. Muy difícil, Tesla. Teslita, Tesla. Complicada. Increíble, muy bien. Petón. Bonita entrada en petón, sí señor. mRNA. El SPY se viene y todas ahí. Era el momento de Tesla, ¿eh? Sí, era el momento de Tesla. Y de mRNA creo que también. Y la vi tarde. Ya, UAL se ha dado la vuelta por completo, ¿eh? Me hubiera sacado, no me ha sacado el stop todavía. Pero mirad, UAL. Buena decisión en UAL, ¿eh? Sí, señor. Alba, ¿cómo estás? Estamos usando TFS, que es la marca blanca de Colmex Pro. Mira, tienes un curso gratuito de trading en el que explicamos todo esto, Alba. Lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo en YouTube, ¿vale? Bueno, Intel también haciendo un break fantástico, ¿eh? Bueno, bueno, increíble Tesla. Qué lástima no haber tomado la decisión. Difícil también tomarla, ¿no? Como te decía, os iba a decir algo y se me ha ido completamente a la cabeza. Alba, gracias, me alegro que te guste. Bueno, bienvenida Alba, si es la primera vez que te conectas. Esto es trading que hacemos todos los días de acciones americanas en directo, ¿eh? Lo podéis ver, si os pido que le deis a like al vídeo, por favor, a este directo, y que os suscribáis al canal. Y ya, si lo podéis compartir entre por grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Twitter, también os lo agradecería un montón. ¡Hey! Caribbean Musical Studies, ¿cómo estás? Bienvenido. Acabas de recordar que RCL, como RCL presentaba informe de resultados hoy, pues va bien. Esto va bien, brother. Esto va bien. Bueno. Pues aquí tenéis al SPY. No os digo nada, yo os lo digo todo. No os digo nada, yo os lo digo todo. Nicola. Nicola, interesante. A Nicola, si el mercado empujara, Nicola podría llegar hoy al 20.00, ¿eh? Gracias, Planeta Gamer. Sí, Goyo Go GB. Sí, si queréis entender lo que es, son los lotes, el lotaje, bueno, cómo funciona el level 2, la profundidad de mercado, que es una orden iceberg y todo eso. No lo busquéis en el canal porque vais a perder mucho tiempo. Mirad el curso gratuito, entrad en tradingcero.com y ahí tenéis el curso gratuito, y es que ahí se explica qué es el level 2. Hay un vídeo de Dani y otro mío, o sea, lo vais a explicar, lo vais a ver desde distintas perspectivas explicando lo mismo, ¿no?
Y está muy bien, de verdad, no es por no explicarlo. Aquí lo hemos explicado un millón de veces y yo lo volvería a explicar sin ningún problema. Pero es que está todo en el curso gratuito y os invito a que de verdad que lo hagáis, porque es que vais a aprender un huevo. Está todo clasificado, vais a poder acceder directamente a ese vídeo. Y lo vais, si os suscribís ya, lo vais a recibir ya en vuestro email. Objetivo por 2 con FSLI, la estoy viendo ahora. Imagino que largo, Juan Pablo, ¿no? ¿O qué? ¿Has aprovechado esa corrección? Andrés Velázquez, ¿has visto los ejemplos del level 2 con el ejemplo del pan? Es un clásico, ¿no? El precio del pan, del panadero, ¿sí? Es así. Me alegro que te haya gustado, Andrés. Bueno, viendo RCL, entrando en territorio positivo, RCL, por encima del precio del cierre de ayer. DAL, corrigiendo. UAL, ahora sí me hubiera sacado el stop, así que satisfecho con la decisión de UAL. Me hubiera sacado el stop porque yo lo hubiera puesto en media 200, había dicho 37.10, ¿no? Creo que lo puse. Sí, aquí está, me mantiene todavía el stop para allá aquí, ¿ve? 37.10. Me hubiera sacado el stop, hubiera terminado en cero, en negativo, así que buena decisión, satisfecho. Diga, mejor dicho, satisfecho, ¿no? Con esa decisión. ¿Sabéis lo que pasa? Que Tesla hoy es capaz de irse a por los 400. Entonces, podríamos buscar una entrada en Tesla que estuviera interesante, y esta entrada va a ser a precio del mínimo de sesión. Va, es que Tesla es muy traicionera, el stop ahora lo tiene, es que montar un stop aquí en Tesla es muy complicado, ¿vale? Muy difícil montar un stop aquí. No, solo con el spread que tiene te saca el stop. Un stop marcado en 4.16, ojo que Tesla no ha hecho un redondeo, pero... La verdad es que ha caído con fuerza, ¿eh? Este descanso que ha hecho aquí un descanso, pero mirad qué volumen ha abierto aquí. Y luego esta vela, interesante, con un volumen un poco superior. Yo creo, vamos a ver cómo sube, vamos a ver si corrigiera con poco volumen, con un volumen significativamente inferior al resto, a los anteriores. Vamos a ver cuándo se le acaba el volumen a Tesla, a ver si podíamos encontrar un buen short en Tesla, ¿vale? Josué Galarza, ¿cómo estás? Bienvenido. DKNG, Emilio Monterroso. Bueno, tenemos que esperar. Es que el mercado está un poquito ahora... Está un poquito choppy, ¿eh? Mirad el SPY lo que está haciendo. El SPY va a atacar la media... O sea, perdón, la media no. El precio de cierre de la sesión de ayer. Deberíamos esperar. La que está muy interesante, y yo si esa me la perdí, es mRNA, ¿eh? Sigue estando interesante al break del 69.80 y además con un stop marcadísimo en 20 céntimos, mRNA. Pero vamos, sin pestañear. Y mRNA en diario está bien, ¿eh? Me gusta el break al 80, break al mínimo, que es 81. Tiene buena pinta, un stop relativamente corto, ¿vale? Me gusta. 69.80 para mRNA. No está mal. Está muy debilitada. Ahora voy a ver el volumen. En 5 minutos pinta bien. Bueno, un poco extendida, pero puede iniciar movimiento sin problema. El stop sería el 77.04. Vas que está muy traicionera. Y deberíamos irnos... Esta te saca el stop, te barre. Podríamos, no sé, estar avariciosos y esperar un par de dólares o un dólar en mRNA. Por lo menos ir a por el 2-1. Y poner el stop en 70.30. Podríamos buscar ese stop 70-30, también si el mercado acompañara una miaja. Es que tampoco tenemos al SPY en negativo, entonces... además, está perdiendo aquí fuelle también el volumen. Si el mercado acompañara un poco... ¡Ay! Emilio, vale, no pasa nada. Ojalá todos los errores fueran esos, ¿sabes? Ojalá, tío. Ahí va, parece que el SPY ahora quiere rebotar. Vamos a poner un stop en mRNA al 70.31, ¿vale? 70.31 para buscar un 2-1. Vamos a buscar un dólar aquí, ¿eh? ¡Ey, no me cogió! ¡Ey! ¿No me cogió? Se me tiene que haber cogido. ¡Ey! Bueno, cancelo. Acabo de cancelar, ¿eh? Cancele buy en mRNA. ¡Qué raro!
he visto el reloj para ver si me iba bien. Qué raro que no me haya cogido, porque mirad el mínimo que ha hecho. El mínimo lo ha hecho en 69 y ha tenido tiempo para cogerme y no me ha cogido. Bueno, no me ha cogido, he cancelado y se ha ejecutado bien la orden cancelada aquí, ¿vale? Entonces ya me quedo tranquilo. No me cogió directamente, me renea. Bueno, pues nada. Aquilino, estoy trabajando con una cuenta fondeada con 80.000 dólares de buying power y 700 dólares de límite y 4.000 dólares de límite de pérdida. Tenéis toda la información de esto aquí debajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Vamos a ver Tesla, porque a lo mejor se está dando un stop en 412.56. Un dólar de stop podría dar Tesla. Y con este SPY, a lo mejor Tesla sí podría hacer cosas. A 411. El stop en Tesla estaría en 412.50. Necesita descansar estos 5 minutos. Estos 5 minutos necesitan que sea de descanso y que el SPY acompañe un poco. Eso es lo que necesita. Wow, mRNA fantástica. Qué pena. Juan Camilo, sí, podéis retirar ganancias, pero se retira una vez al mes. Ahora es Tesla. Ahora sí. Y el stop 412.50. Stop en Tesla 400. Hostia, tío, qué disparate. Punto 50. Me parece unos números exageradísimos. Dentro de Tesla, 411. Aprovechando este segundo intento del SPY de bajar. Y el stop muy corto para Tesla, evidentemente, en 412.50. Voy con 20 shares solo. Ya sabéis que esto es. O sea. No entro con muchas shares en Tesla porque me puede sacar un dineral, ¿vale? Entonces vamos a probar esta jugada. Un stop muy ajustado en Tesla. A ver si el SPY, que ahora va a atacar el precio de cierre de la sesión de ayer, motiva a Tesla. Tesla está debilitada. Mi precio de entrada es 411 dólares. Vamos a por mínimo de sesión, evidentemente. Hoy va Jill. Oh, Jill. Mira Jill. Nah, pero buscaba una entrada aquí en Jill. Era imposible aquí, ¿eh? O sea, o estaba desde aquí arriba haciendo un reversal o algo así. Pero buscar aquí una entrada en Jill era imposible, vamos. O sea, no. ¿Vale? No. Esto ha sido quien esté dentro de Jill. Enhorabuena. De verdad. Y todo disfrutarlo y gozarlo, ¿eh? Esa operación en Jill. Pero evidentemente esto es para que te pille dentro. Si no, es muy difícil pillar ahí una. Diseñar una jugada ahí es muy difícil. Bueno, ahí va Nicola también. Despacio, pero. Oye, ahí está la tía. Necesitamos que el SPY se venga abajo, ¿eh? Si no, la operación en Tesla no va a ser fructífera. Necesitamos a este SPY por debajo del precio de cierre de la sesión de ayer, ¿vale? Eso es lo que necesitamos en el SPY. ¿Pusiste la stop limit en qué? ¿En 68? ¿412? No, está bien, Tesla. 412, está bien. 69.50. Yo, para mí es 50. Qué pena, me va a sacar el stop en Tesla seguramente, porque va a rebotar y el SPY está rebotando. Qué pena que no, el SPY no haya roto ese precio de cierre de ayer y haya entrado en terreno negativo, porque Tesla hubiera hecho un movimiento increíble. Tesla está en mínimo del día 2 y 6 de octubre, dice David López, muchas gracias. Ah, en mRNA, perdona, Pedro, disculpa. Ahí va, Tesla, me va a sacar el stop. Ahí va, qué lástima, tío. Necesitábamos del SPY. Mira, está reaccionando al SPY, pero a lo bestia. Oh, tío, no me lo puedo creer. Stop en Tesla. Qué pena, tío. Qué pena, ese stop. Bueno, además la plataforma me está yendo un poco mal.
me está yendo un poco mal porque ya me ha saltado el stop, ¿vale? Y no me ha actualizado la posición en Tesla, como estáis viendo. ¡Ay, tío, qué lástima! ¡Qué poco! ¡Ay, tío, no me actualiza la plataforma! ¡Ay! Bueno, ¿veis? Me ha saltado el stop. Aquí aparece en la ventana de órdenes. El reloj lo tengo parado. Eso es porque no me está funcionando bien la plataforma. Y me aparece Tesla como abierto, ¿vale? O sea, un pedazo de mierda del copón. Voy a cerrar y voy a volver a abrir, ¿vale? El stop se ha ejecutado porque aquí aparece la orden y por eso no me preocupa, ¿vale? Más que el precio y la operación no se me actualiza todavía. ¡Qué lástima! Con lo bien, con lo bonita que estaba esa posición en Tesla. Estaba muy bien, ¿eh? Esa posición, que lo sepáis. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Bueno, me sacó 30 pavos. Iba a recargar 25 por ahí, pero por el sprint, pues ya está. Pues nada. Qué pena. Ey, ¿qué pasa con la pantalla? A ver ahora. A ver. Esperad, disculpad, pues no se ve nada en la pantalla ahora. Ah, perdona, Pedro, que no me tomó. ¡Anda! Ya sé por qué no me tomó mRNA, disculpa. Ah, no te había entendido. Vale. Bueno, disculpad porque no se ve la pantalla. No sé muy bien por qué. A ver, voy a cerrar la aplicación otra vez, a ver si así. No se ve la pantalla. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no apareces tú? Ahora, vale, disculpad. Vale, se pone a caer Tesla, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis, esto es lo típico de Tesla. Una lástima, ¿eh? Porque iba muy bien, la verdad, una bonita posición. Y bueno, pues ahí está. Bueno, ahí va Jill. He perdido, joder, no me ha guardado esto tampoco. Qué coñazo, tío. Bueno, la parte de arriba sí. Bueno, RCL, tal, UAL, Nicola, Jill, mRNA. Ahora sí, Tesla, sí, ¿eh? Pues me ha sacado 30 pavos. Pero ahí va, bueno, Jill. Iba a decir ese 50, tenía una pinta excelente ese 50 de Jill. Bueno, igual se dio la vuelta. Bueno, qué bonita Tesla, ¿eh? Hubiera dado un 3-1, un 2-1 ya. Ahí va Tesla. Sí, señor. Buah, qué pedazo de operación. Pero bueno, esa nada más que las pillas calvo. Yo no. Por Dios, que alguien le diga a Tesla que pare. Qué mal. Qué mal. Tiene una pinta mRNA. Un stop largo ahora, mRNA. Sí, de KNG bonita, ¿eh?
Hola Dani, ¿qué pasa? JKS.50. JKS. Bueno, vamos a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, a ver si vemos algo interesante. ¿Qué me parece Intel? Lo habéis preguntado antes. Bueno, muy difícil operar hoy Intel. Yo, a mí por lo menos me costaría mucho. Esta... me gusta el 90 de BLMN. Tiene buena pinta ese 90 con un stop de 10. Mínimo 93, tiene buena caída. No, era el ranquito. Jill, increíble. Pues nada, me sacó Tesla. Sí, Dani, ¿no? Estirar jugadas. Sí, hoy está claro que no, ¿eh? Que mejor no. El Spy descansando, sí. Javier Martínez, yo no opero el... No opero el petróleo. JKS, me voy a quedar con esta en la memoria. Si alguien opera el petróleo y quiere dar su opinión a Javier... Joder, JKS, madre de Dios. Y esta, tío. Ahí va el Spy y ahí va de nuevo Tesla, ¿eh? Ojo, cuidado con Tesla. 410, uy, uy, uy. El Spy ahora con fuerza. Me gusta Tesla de nuevo. Que Tesla va a atacar los 400, hoy seguro. Me gusta Tesla, ¿eh? Me gusta Tesla. Jill, mRNA. Necesitamos al Spy. $408.80 para Tesla me gusta bastante. Uy. $408.80 Tesla. Ojo, cuidado, que voy fuerte en Tesla. 408.60 Tesla. Me gusta, Vamos a buscar mínimo de sesión. Mínimo 408.01. Va a atacar el mínimo gracias al Spy. Tiene que hacer mínimos ahora, Tesla. Ahí va 408. Ay, 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 ay. Rompe, 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 rompe. Me quito media rápido. Vamos, rompelo, 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 rompelo. Ay, ese 408. Ay, 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 que no puede. Vamos, el Spy ahora empujando. Rómpelo, Tesla. 408.00. Tienes que romperlo. Stop. 410, más o menos. Ojo que voy fuerte en Tesla, Ahí está rompiéndolo y fuera. Ahora sí me quito media y stop a break even. 408.59. Ahí va. Vamos al Spy. Estoy mirando al Spy, no estoy mirando a Tesla, Ahí va el Spy. Ahora, Tesla, ahora es cuando tienes que lucirte. Ahora, ahora, ahora. Entra volumen, mirad el Spy. Ahora la hemos pillado. ¡Joder! Ahora la hemos pillado. Sí, señor. Mínimo 407. Esta era la jugada. Bueno, era la otra, pero me sacó el stop.
Ahí lo hemos pillado bien con el SPY. Perfecto, sí señor, qué bien. 407.38 mínimo. Vamos, Tesla entra volumen, tiene que ser vendedor. Volumen vendedor, vamos, 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 vamos. 408.59 Tesla. 408.59 Tesla. Voy a intentar salirme en break-even. Manual, que todavía es más difícil, ¿eh? Vamos, SPY, último tirón. Ah, va a ser stop. Va a ser break-even. Va a ser break-even. Oh, va a ser break-even. No, va a ser break-even. Oh, va a ser break-even, break-even, break-even. Ah, bueno, break-even. Break-even para la operación, qué pena. Bueno, recuperamos un poco de la sesión. Ah, qué lástima. Qué difícil, es que es dificilísimo, ¿vale? Y voy con un stop muy justo. Bueno, le hemos recuperado $15 a la posición. Bien, bien jugada. Sabiendo que es Tesla y que es muy difícil, no voy a hacer nada más con Tesla, ¿eh? Muy complicada Tesla. Muy complicada. No, no le voy a dejar correr. No le voy a dejar, o sea, no. Si la primera posición... O sea, esto tampoco es trade de revancha, ¿eh? Es que la verdad es que tiene una proyección bastante buena. Si la primera jugada hubiera salido bien en Tesla, aquí sí habría aguantado hasta stop inicial, 410, ¿vale? Para dejarle respirar y que el SPY entrara en el terreno negativo y se... Sí, stop demasiado ajustado, Alonso. Sí, aquí sí, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y en el anterior de Tesla también, no os lo voy a negar. Han sido stops muy, muy, muy ajustados. Han sido entradas quirúrgicas. Que en la primera ocasión no me aguanto el stop, en esta ocasión sí. Bueno, me saltó el break-even, pero bueno, ya está. Terminamos en negativo porque estamos menos 30, ¿eh? Desastre de semana y operando genial. Bueno, Daniel Pablo, eso me suena. Yo también he cometido pocos errores esta semana y ha sido una mierda, pero bueno, es lo que hay. Ahora vengo, ¿vale? Vengo un segundo, os dejo solo unos minutos.
Volví. Vale. Bueno, Tesla se dio la vuelta. Recuperamos un poquito. Pues ahí está. Intel. Interesante Intel, ¿eh? Y mRNA también interesante, ¿eh? Está mostrando cierta debilidad al 69.40 con stop de 30. 69.40, me gusta 69.40 de mRNA. Uy. Esperando un rebote del SPY en el VWAP. Y esto 25 céntimos. Me gusta ese 69.40 para ir a buscar. Mira, bueno, ahí está, a ver. Stop en 69.60 stop. Esto muy ajustado, 69.60 stop. Me cogió en 69.35, pero necesitamos del SPY, evidentemente. 69.65 stop. 0.60 stop. 69.60 stop en mRNA. Necesitamos que el SPY rebote en la media en el VWAP. Está debilitada, ha mostrado debilidad relativa a mRNA durante toda la sesión y sería un buen punto ahora para ir a atacar el 69.00 el entero, mRNA. El diario de mRNA pinta bien. 69.6 stop mRNA. El SPY, como no rebote, estamos jodidos, ¿eh? Mínimo mRNA 69.11. Vamos a atacar ese 20 en mRNA. SPY rebotando en VWAP. Vamos a atacar el 20 en mRNA. Vamos allá, cuarta vela, un poquito extendida en mRNA, ¿eh? Vamos a atacar el 20, split de 5. Precios intermedios, 21, 26, 20. Ahí está el 20 de mRNA, 22, 20. Le cuesta el 20, el SPY, el SPY tiene que rebotar. Tiene que rebotar y ayudarnos a hacer mínimos de sesión y buscar el entero en mRNA. Buen volumen, a ver si fuera volumen de continuación. Cuarta vela, bonita figura para mRNA, 26 en el BIZ. Split de 7, difícil mRNA, ¿eh? Esto muy ajustado. Tenemos que romper el 20, ahí está el SPY, justo. De momento va bien, ahora mRNA tiene que hacer lo suyo. El SPY rebotando en el VWAP, tenemos que romper ese 20 de mRNA, como sea. Este 21-20, tenemos que romperlo en el BIZ, ¿eh? Tenemos que consumir estos precios de aquí, 21.20 mRNA. Ahí está el SPY. Hostia, como no lo haga ahora. Uy, va, no me digas, tío. Venga, no me jodas. No te puedes ir para arriba ahora. Estaba debilitada. No te puedes ir ahora para arriba. Sí, sí puede, pero ojalá no lo haga, ¿no, Guardian? Sí, tío, desde luego. Sí puede, sí, joder, que sí puede. Bueno, Intel estrechando y consolidando a 48.00. La verdad es que la jugada de Intel también pinta bien. Bueno, mRNA, buf. Está bonita Intel, ¿eh? Stop de 10 céntimos solo. Está bonita Intel, sí, señor. Qué difícil Intel. Bueno, yo creo que Intel, DKNG han sido, y Tesla, por supuesto, han sido de las acciones más operadas hoy. Qué bien nos sacamos de Tesla, cómo se ha dado la vuelta. Y Jill, también tengo que deciros que lo de Jill ha sido espectacular, ¿eh? En la sesión. Espectacular lo que ha hecho Jill en la sesión de hoy. Enhorabuena a todos los que hayáis pillado Jill. JKS, la habéis comentado, la ha comentado Dani también y Alejandro Butrón. Espectacular JKS, ¿no? Enhorabuena.
Jill, segundo round. Para Jill, segundo round. Sí. Bueno, Ual, qué increíble lo que ha hecho Ual, ¿eh? Increíble lo que ha hecho Ual. Pero es que lo que está haciendo Dal tampoco os lo perdáis, ¿eh? No os perdáis lo que está haciendo Dal. Increíble lo que está haciendo Dal. Increíble lo que está haciendo Dal, macho. Increíble. Bueno, Inter lo intenta. Inter lo ha intentado aquí. No ha podido. No ha podido. Bueno, vamos a ver el mRNA, a ver si fuera capaz de romper el 20. Sprint de 5, mínimo 69-11. Stop para mí 69-60. Bonita figura de nuevo aquí. La verdad es que son figuras de continuación. Le falta un poco de volumen, le falta una miaja de volumen, como se dice aquí en Murcia. Y quizás le ayuda un poco el spy, aunque antes el spy ha ido a ayudarla y no ha hecho nada, se ha ido al revés, ¿no? Entonces, bueno, casi spy mejor que... Bueno, ahora la spy parece que quiere empujar para abajo, parece que ha ido a rebotar de nuevo en el Big Wap, y a mRNA parece que le importa un huevo también, ¿no? Simplificando mucho la historia. Pero bueno, en fin. Ahí va el spy cayendo. Ya mRNA se la pinfla. Curioso porque Jill también cae. Son del mismo sector. Deberían estar un poquito. Deberían ser hacerse amigas. Deberían hacerse amigas Jill y mRNA. Mirad Jill, qué bonita. Qué bonita ha estado durante toda la sesión. Qué bonita. Hoy va. Ojo, cuidado. Hoy va. mRNA. Ojo, cuidado, 69-11 mínimo de sesión. Acaba de hacer mínimo de sesión mRNA, Ojo, cuidado. El break del 69. Preparado para quitarme 3 cuartos de mRNA. Al siguiente tick, sprint de 9 de 10, mínimo 4, que lo ha hecho en esta vela. El spy ahora acompaña. Estamos en la cuarta vela de movimiento de mRNA. Ojo, cuidado, que es difícil, Sprint de 8 para mRNA, peligrosísima esta posición de mRNA ahora. 69, 11, 12, 14, sprint de 5, 69, 04, mínimo de sesión. El spy parece que quiere iniciar el movimiento bajista. Ojo, cuidado, de mRNA. Entra volumen, tiene que ser vendedor. Volumen vendedor, por favor. Volumen vendedor. Precios intermedios. Está consumiendo mRNA. Hay el spy y mRNA que no va a hacer el 69.00. A punto de quitarme 3 cuartos de mRNA. Perdón, de mRNA. 3 cuartos. Venga, hombre, tío. Vete a cagar. Nada, traders. 3 cuartos de mRNA. Terminamos, vamos a terminar con la posición en cero, creo. Qué lástima, tío. Qué lástima. Vamos a reducir el riesgo bastante. Bueno, va a ser por encima de break-even. 69.54 mRNA. Va, tío. Va a ser break-even. Qué lástima. Bueno, 69.54 stop, mRNA, bye. Se acabó. 69.54, terminaremos en cero, yo creo, más o menos. Va a ser break-even. Vaya mierda. Bueno, podríamos haber aguantado ahí, pero no. La verdad es que prefiero no aguantar. Prefiero reducir riesgo en la posición porque mRNA es peligrosísima. Y ya está. Una lástima no haber aguantado, no haber llegado a ese 69.00, ¿no? Pues nada, posición en cero, quizás negativo, muy poco. Me da igual. Bueno, pues nada, sigamos. Mira, incluso AZN, tío, está reaccionando bien a todo este movimiento bajista de las... AZN. Jill y AZN mostrando cierta debilidad durante toda la sesión. Bueno, cierta debilidad, no, debilitadísimas, ¿vale? Esperaba ese 69.00 de mRNA. La verdad es que tengo que deciros que qué pena, tío. Joder. Sí, Javier, tienes toda la razón del mundo, Javier Trujillo. Somos scalpers y eso es lo que tenemos que hacer y ya está, ¿vale? Tenemos que seguir adelante y listo. Así que, bueno, mirad Intel, qué bonita figura está haciendo Intel y qué difícil es, operar este tipo de acciones con tanta liquidez. Pau Trillo dice, mu, está bonita, pero igual demasiado extendida, dice Pau.
Bueno, Mue está muy bonita, ¿eh? Está enrangada entre el mínimo que tiene 52,47 y 52,73. ¿Vale? Si quieres ser precavido. Si no, el ranguito sería esto. De 47 a 63. Unos 20 céntimos de stop. Un ranguito de 69 céntimos que no está nada mal. Así que bueno. Bueno, ahí va mRNA que parece que ahora sí quiere atacar el entero. Yo tengo mi stop puesto aquí, ¿eh? 54. 54 stop mRNA. A ver si al menos rompiera el 69.00. Si rompe 69.00, lo que haremos será ajustar stop a 69.00. ¿Te gusta la proyección de mRNA, Daniel Pablo? Sí, la proyección es bonita. La figura es bonita. De hecho, he estado haciendo figuras bonitas durante en un minuto. Estoy hablando del minuto. En 5 minutos ahora, claro, como consecuencia de estas figuras, en 5 minutos está consolidando y estrechando al mínimo, a 69.00. La verdad es que es bonita y la proyección es bonita. Pero, ya sabéis que mRNA es mRNA. Y hay que tener mucho cuidado. Si me rompe el 69.00... y el SPY ayudará un poco para eso. Mínimo 69.04, split de 8, tenemos que romper el 69.00. Si rompe el 69.00, ajustaré stop a 69.32, mejor que al entero, ¿vale? 69.30, ajustaré mi stop. Bueno, realmente, sí. O igual, sí, yo creo que sí. Aquí está dando otro stop. Es que este stop es complicado. 69.20 podría ser el stop. 69 por encima de esta media, que también le gusta. 69.28. Si rompe 69, vamos a 69.28 stop, ¿vale? ¿Cómo le cuesta? Y la culpa de esto es del SPY. Sí, Manel, voy con un cuarto de la posición solo, sí. ¡Ey! Rompiéndolo, 68. ¡Ey! El 90, y ojo con este volumen. Volumen climático, volumen significativamente superior a los anteriores. Ojo, que esto puede significar que se le esté acabando la gasolina. 68, ojo, cuidado, ¿eh? 68, 82. 68, 80 mínimo de sesión para mRNA. Ah, es por el SPY. Hostia, mirad lo que ha hecho el SPY, tú. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo con el SPY. Después de estos spikes, la siguiente vela suele ser de continuación y luego ya va a corregir el 50% por lo menos. Vamos a ver qué intensidad tiene este movimiento. ¿Cuánto de grande es? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido noticia o algo? ¿El Trompetas ha hecho alguna... ¿ha hecho alguna... algún, ha puesto algún tweet? Necesitamos que el SPY siga tirando para abajo, ¿eh? Ahí está el SPY, dos velas. Si por lo menos son dos velas. Y ya luego corrige, si eso corrige ya al 50%. Pero ahora el SPY debería entrar en terreno negativo, ¿eh? Vamos a ver ese mínimo punto 80 de mRNA. Ahí está el 81, split de 6. Ojo, cuidado, ¿eh? 81, un poquito de presión. El volumen, bueno, es que comparado con este, es muy difícil apreciar un buen volumen de continuidad. Muy, muy complicado, ¿vale? Vamos a ver lo que es capaz de hacer el SPY y mRNA. Bueno, Intel decidió bajar y... ...69.20 stop para mRNA. ...69.21 stop para mRNA, ¿eh? Aquí. Lo ponemos ahí, ¿vale? Trump ha retado a Biden a un combate de lucha libre. Gracias, Yander, por las noticias. Yander News. Va a ser la sección de Yander ahora. Bueno, marco stop. Ajusto stop a 69.21.
Si pillamos el movimiento bajista, pues genial. Si nos saca el stop, pues hasta luego, Lucas. Necesitamos el spy. Este spy, me gustaría que si alguien supiera por qué ha hecho el spy este movimiento. Que por cierto, solo ha ayudado a mRNA, porque al resto no pensé. Bueno, sí, a Intel también le ha ayudado un poquito, ¿eh? A Intel le ha ayudado a romper este rango. Bien, la verdad es que. Bien, por ese lado, bien. Bueno, las aerolíneas, tío, alucinante. Mirad DAL y mirad UAL, ¿vale? De verdad, alucinantes, ¿eh? Alucinantes. Sí, Andrés, alguien ha hecho el reto de Colmex, varias personas, incluso hay personas. Ahora, cada vez que hablamos, que decimos reto Colmex, hay una inteligencia artificial que avisa a Leo Calvetti y Leo de repente dice, sí, yo. Siempre, Leo siempre está ahí cuando se habla del reto. Bueno, es que de hecho Leo Calvetti fue la primera persona que lo ganó, ¿vale? Ya fuera de coña. ¡Qué grande, Leo, tío! ¿Has visto? Sabía yo que iba a salir. Claro, 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 efectivamente. Nada, que han hecho una pregunta. Bueno, no han preguntado nada, ¿eh? ¡Ey, Martín Pod! Estás, empezaste hoy, pero estás fuera por riesgo diario. Bueno, consultoría los sábados. Eso es, Leo. Pon tu horario, pon tu día, tu horario. Y lo más importante, tu tarifa, que eso es importante. La tarifa puede ser de hasta 15.000 pavos, ya sabes. Daniel Cañizales, pues envíame un email, ¿vale? No te da la idea del reto, pero sí te envían publicidad. Claro, si es que, bueno, vamos a ver. Pero eso también tenéis que entender a Traenet. Lo del reto de Colmes, de Traenet y el reto de. Y la World Series son acciones comerciales. Ellos lo que quieren es llegar a más clientes, ¿vale? Entonces, tenéis que entender y aceptar que os envíen emails de publicidad, porque ese es el objetivo, captar nuevos clientes, ¿vale? Ya está. Es que no. Sí, Oropeza, os llamarán. Mira, en las anteriores convocatorias siempre pasa lo mismo. Primero llaman por teléfono, por aquello de hacerlo bien, tal, no sé qué. Pero luego, cuando quedan pocos días y ven que no les da tiempo, envían los emails directamente, ¿vale? Sí, claro, os lo envían por vuestra cara bonita. Es eso, o sea, ellos quieren incrementar su base de datos y llegar a nuevas personas, a nuevos clientes, y ese es el motivo por el que hacen este tipo de acciones, son acciones comerciales, evidentemente. Y a mí me parece perfecto, además. Sí, tienes que firmar un documento. No ves que la cuenta de Colmex es real. Entonces, tienes que firmar un documento seguro, vamos. Igual que si ganas el reto, cualquiera, el de Traenet o el de Colmex, si ganas un reto y te dan la cuenta, tienes que firmar los documentos, dar tu DNI original. Son. Eso por cuestiones fiscales. Primero, para asegurarse que eres tú a nivel legal. Y en segundo lugar, luego por cuestiones fiscales, pues para que todo esté bien en orden, ¿no? Todo eso es habitual, ¿eh? Sí, hay una promoción de Andrés Velázquez, sí, te lo voy a poner. Es cierto, ¿eh? Enviaron ayer un email y ahora Colmex tiene una promoción que si haces un. Si haces un depósito, no sé, te regala una acción. En fin, tiene una acción comercial abierta, está bien. Bueno, mRNA, no sé si va a ser mRNA, estoy dentro de mRNA, ¿eh? Si va a ser break-even, no es break-even, bueno, más o menos. Estoy por debajo de break-even, pero bueno. Para mí, Birikipen es una posición que no me da ni el 2 a 1, ¿vale? Si me da el 1 a 1, en fin. Te encanta la frase acción comercial. Es que es así, es una acción comercial. Profesor Marcelo Astoruzzi, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Hoy va Intel, que se viene abajo tú. Intel se viene abajo.
Intel se viene abajo. Jill se va a dar la vuelta y me temo que me renea también. Sin embargo, AZN no. La figura de AZN está siendo bonita, ¿eh? Que sepáis que AZN está haciendo una bonita figura para el break del mínimo en 84. No digo nada, yo lo digo todo. No digo nada, yo lo digo todo. Intel está pegando un buen golpe. Sí, señor. Anda, que no he puesto nada del paquete de intro. ¡Chacho! Me tenéis que decir que ponga las cosas del intro. Aquí hay una persona que quiere comprar un intro y... ¡Cago en la leche! Decídmelo porque no puedo estar en todo, coño. Ahí tienes el mensaje, Kevin. Ahí tienes el mensaje y lo acabo de fijar también arriba en el chat. Chacho, avisadme que no he hecho la publicidad correspondiente hoy. Se me había olvidado. Ahí va Intel, ¿eh? Qué bonita rotura de rango gracias a este spike del spy. Nunca mejor dicho. Y ahora falta esperando que tenga continuidad. Félix, sí, pero ahora no, coño. Me lo tenéis que decir antes. Joder. Tesla. Interesante estructura también de Tesla. Para romper el 409.50, ¿eh? Con un stop de $1. La verdad es que a Tesla la va a operar otra vez su puta madre. Porque yo no. Ahí va AZN, tío. Bueno, AZN que parece que ha hecho aquí un movimiento del 15 y realmente no ha hecho tampoco mucho. AZN no ha hecho demasiado. Ha hecho un break de 4 céntimos, ¿eh? Parece que ha hecho Intel bonita. Tesla, ojo, cuidado con Tesla, que puede sorprender. Y curiosamente, y esto me mosquea un poco, Jill va para arriba y mRNA no se decide. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Es el team, André González. No sé a qué te refieres con el team. Mirad qué bonita Jill, qué bonito mínimo redondeado. Y mirad qué bonito mínimo redondeado. Bueno, más o menos, hay mínimos redondeados más claros. Pero bueno, este no está mal, ¿eh? Mínimo redondeado para Jill y media vuelta. Y sin embargo, mRNA está dubitativa. Tengo el stop en 21. Va a ser stop, creo, ahora. O sea, va a ser break-even. Un poquito por debajo de break-even. Lo tengo en 21, 69, 21, esto para mRNA. Jo, qué pena, tío, no pillar. Ah, tío, qué pena no pillar un movimiento de estos sanos y buenos, Pero bueno. Gracias, profesor Marcelo, muchas gracias. No pillamos un movimiento limpio y sano, que son los bonitos. Pero bueno, ahí va Tesla, sí, señor. Ojo, cuidado, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Rompiendo este nivel y ahora es cuando el stop está aquí, a ver si lo respeta. 410.47. Ahí va el spy, ¿eh? Ahora sí va el spy. Ojo, cuidado que va el spy. Juan Ominetti, ¿qué pasa? ¡Ey! Inteligencia financiera, por supuesto que sí. Un saludo fuerte para tus hijos que son Gonza y Leo. Perdón, Pablo, pero es así. ¿Es así el qué? ¿De qué habláis? ¿De qué habláis? Long mRNA. No lo sé. No lo sé. Porque ahora incluso Jill está corrigiendo. Esperad a ver qué decide hacer el spy. El spy está indeciso total, macho. Total. Hostia, Intel, qué bonito movimiento, ¿eh? Qué bonito Intel, macho. Qué bonita Intel. ¡Oh, stop de mRNA, tío! Por favor. ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Qué mal! De verdad, macho. Ah, te referías al largo de mRNA. Ah, vale. Sí, bueno, por el mínimo redondeado quizás, ¿no? Pues sí, pues ahí está. La rotura de este nivel. Ahí va, sí. Algo parecido a lo que ha hecho Jill, ¿no? Aquí.
Bueno, voy a dar un repaso a las pérdidas del Nasdaq, a ver si veremos algo interesante. Mira Cibe, qué bonita está Cibe, es 80. Wow, el ECA, Julián Salamanca, un abrazo fuerte, pasa buen fin de. Claro que sí. Nada. Macho JKS, que no sé cómo, dificilísima. Juan Manuel, es mi equipo, sí, señor. Ey, sí, los que compréis un student, enviadme un correo. Tengo dos correos sin responder, de dos personas que habéis comprado un student, ¿verdad? Vamos a hacer grupo T2 y vamos a hacer la tutoría, ¿vale? Lo voy a empezar a hacer el lunes, así que escribidme un correo. Disculpad que no lo haya dicho antes, Los que hayáis comprado un student, perdón, un intro, bueno, sí, un intro, un student. Me enviáis un correo a pablo@trading0.com y ya os digo yo cuándo lo hacemos, ¿vale? FSLA también es increíble, Snap no para, dice Alonso Dorado. Vamos a verla ahora. Snap. Joder. Ya te digo, vaya rally, macho. No, solamente los que comprasteis el... Esto es desde los que comprasteis desde el 16 de octubre hasta finales de mes, ¿vale? Yo tiré la fecha final. Desde el 16. La semana que viene va a ser la última ya, ¿vale? Ignacio, te llamarán. No, no, te van a llamar seguro, no te preocupes. De todas formas, mándame un correo si quieres, Ignacio, para decírmelo. Y te mando otro enlace para que te registres. Pero vamos, seguro que te van a llamar, Esto lo hacen todas las convocatorias. Es que ha pasado ya varias veces. Primero llaman por aquello de hacerlo bien y tal. Ey, JP, un abrazo fuerte. Sí, señor. Efectivamente. Pues ya está, fuera. Pues JP, a descansar este fin de semana, a desconectar y a reflexionar, como tú bien dices. Sí, Ignacio, esto al principio empiezan a llamar por teléfono, ¿vale? Para hacerlo todo bien y tal. Y luego ya, dos días antes de la competición, si no les da tiempo, lo que hacen es directamente enviar un email con las credenciales. Recomiendo tocarle huevo a tu asesor hasta que te dé alta por pesado. Es otra forma de hacerlo, sí.
Daniel Cañizales, tienes que hacer clic en el botón de sí soy yo y te llegará otro correo, ¿vale? Estoy viendo tu correo ahora. Bueno, buen largo de mRNA. Sí, señor. Cuidado que Jill, configuración bajista y Tesla también, ¿eh? Ojo con Tesla. Ojo con el Spy y Tesla, ¿eh? Alejandro Butrón, un abrazo fuerte. Miliano, porque tengo arriba un gráfico diario y veo si está en máximos o no. Veo si está en máximos históricos. Bueno, histórico no se ve en todas las acciones, pero en esa que comentaba antes estaba casi seguro que sí. Porque en la última, de las últimas 40 sesiones, toda la subida que llevaba no era, yo creo que era de máximos históricos. No veo todo el data de la acción, pero vamos. Ojo con Jill, es 80 de Jill. Está bonito el 80 de Jill, ¿eh? Y estos 20 céntimos, lo está haciendo ya. Y en 5 minutos también pinta bien, ¿eh, Jill? Sí, señor. Para buscar mínimos, ¿eh? Además. Es que mirad el Spy, tío. Es que está choppy. Está choppy total, tío. Está choppy total. Ay. Qué feo está el Spy, ¿eh? Mirad. Esto es el Spy. Qué cosa más fea. De mercado, por favor. Hostia, DKNG acaba de hacer un break de 60 céntimos. DKNG, increíble. Orlando, sí, tío. Spy de viernes, total. Bueno, lo he comentado al principio del directo. No he enviado las dos sudaderas, no sé si estáis aquí. Las dos sudaderas y la taza, las voy a enviar el lunes. Los pido disculpas, pero ya no doy más de... O sea, es que ya no puedo más. Entonces, lo voy a hacer el lunes, ¿vale? Contar con ello. Una sudadera va a Venezuela, otra a Colombia y la taza se queda en Murcia, en Totana. Lo voy a enviar todo el lunes por la mañana. Y además os lo voy a responder por correo, evidentemente, y os lo confirmaré aquí en directo también, ¿vale? Pues sí, Jill está muy bonita, es cierto. Marcelo Puyugando, ¿cómo estás? Está bonito este 80, esta figura muy bonita. Este 80 muy bonito de... Es que aquí lo rompió, aquí hizo un 78. Pero es muy bonita ese 80 con un stop de 20 céntimos clavado, ¿eh? De Jill. Y en 5 minutos también, ¿eh? Está muy bonito ese 80. Sí, señor. Si el Spy acompañara un poco. ¿Cuál es el sprint del Spy en mi plataforma? Ahí, espérate, porque estoy viendo Jill. Bueno, la puedo lanzar. Bueno, mira, en este instante el sprint del Spy es de un céntimo. Suele ser de un céntimo o dos, ¿ves? Fluctúa a uno o dos, pero suele ser uno o dos, más o menos, ¿vale? Jill, he lanzado la orden pendiente, pero quería esperar a ver cómo evoluciona.
dentro de mRNA, punto 52, Jesús Areta Long, ¿no? Imagino. Difícil, Jill. Difícil. No. No es difícil, Jill. Es difícil el spy. Es que sin una dirección clara no podemos ver ni debilidad relativa, ni... Mira, Intel. No podemos ver nada difícil. Uy, esta. JBJRI3100, Spirit de 3. Hostia, esta está bonita, ¿eh? Esto de 25. Me gusta esta bastante, además. Ojo, cuidado con BJRI3100. 0-0 con esto de 25. Esto es VWAP 25-26. Esto es punto 26. 30 céntimos van a ser al final. Si no más. Esto es 24. Qué poca liquidez, pero si hace el break al 31, va a entrar liquidez seguro, ¿eh? En 5 minutos ya por debajo del VWAP. Ojo, cuidado con BJRI, muy poca liquidez. Esta de esas acciones complicadas. No sé si lo hará, no hay presión, no hay volumen. Pero tiene una figura espectacular, ¿eh? 31.23, stop VWAP. Es como si fuera una especie de rango, ¿vale? Mira, orden iceberg en 31. A ver si... Más que me temo que si hace el break lo va a hacer con un spray fuerte y no va a pasar por encima. BJRI, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo hizo, pero no imprimió y no me cogió. Esto es un fallo gráfico, esto casi. 30.93 no me cogió. Uf, cancelo. Cancelado. Fuera. Hostia, pues he tenido suerte. Os lo voy a decir, ¿eh? Porque ha hecho el break aquí. Mirad el mínimo que ha hecho en 93 y no me ha cogido. Y menos mal, ¿eh? Vaya una mierda de mercado, tío. Vaya un pedazo de mierda. Vaya un pedazo de mierda, macho. Pues nada. Ah, el spy se va. El spy se va. Ah, pues no se va. Ojo lo que acaba de hacer. Parece que me ha escuchado. Mira que a mí el 80 yield me sigue gustando. Fijaos lo que os digo. Stop, 15 céntimos. Mira que me gusta el 80 yield. Ah, el spy ahora para arriba otra vez. Bueno, me gusta el... Me gusta... Si el spy acompañara, le metía con toda, ¿eh? Stop 15, 20. Va, tío. La habéis comentado vosotros antes. Es que incluso en 5 minutos está bonita. Ángel García, hasta otra. Hasta el lunes, pasada buen fin de semana.
No puedo operar esto, lo siento. Cancelo Jill. Es que no puedo operar Jill con este spy. No me sale, o sea, sí la podría operar. La verdad es que la figura es bonita y no está mal. El problema de todo esto es la hora, entre otras cosas. En primer lugar, el spy, que no acompaña absolutamente nada, ¿vale? Y en segundo lugar, la hora. Estamos ya en el almuerzo. Empezaba el almuerzo ya, hasta las 11:30 más o menos no empieza. Si fuera la primera media hora o la primera hora de mercado, quizás sí la atacaría, aunque el spy estuviera así. Pero tengo muchas dudas. Mejor dicho, el spy tal y como está me genera muchas dudas a ese posible break de Jill. El ratio riesgo-beneficio ahora no está mal, porque realmente el stop que daría sería, bueno, es 92.93, vamos por 13 céntimos. El mínimo lo tiene en .70. Teníamos que ir a hacer mínimo de sesión, pero yo creo que sí lo haría, ¿no? Pero es que mirad el spy, tío. Sí, mira, Dani, eso está diciendo. Ahí está el 80 de Jill, lo está haciendo. Pero es que mirad el spy. Stop corto, claro, Dani. Eso es justo lo que estábamos comentando. Un stop de 93, 92, muy cortito. A ver si tiene continuidad. El spy rebotando en la media de 200. Vamos a por el mínimo de sesión, Jill. Esto o hace un nuevo mínimo con fuerza y se va por el 50, o es una trampa y es pullback y bar stop. Yo estoy fuera, yo al final he cancelado la orden. Ahí va el spy rebotando la media de 200. Vamos a ver. Claudio, sí, claro que sí, esto es trading en vivo, en directo, todos los días, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Lo que estáis viendo es trading de acciones americanas. Yo os invito a que os suscribáis a este canal, a que lo compartáis a saco por grupos de WhatsApp, de Telegram, porque no os vamos a defraudar, os lo podemos asegurar. Tenéis un curso completamente gratuito aquí abajo en la descripción del vídeo, justo aquí debajo, aquí, y en tradingcero.com tenéis el curso también, ¿vale? Wow, Intel. Vaya vuelta que ha hecho Inter. Ahí va Jill. No sé todavía, no lo sé, Rick. No llego a hacer mínimo de sesión. ¡Hola, Carlos Sánchez! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da verte! Al canal Bursátil. Ah, ni puta idea. Si Bursátil opera en vivo, no sé qué canal es Bursátil. Si puede especificar un poco más. Está debilitada Jill. Parece que está debilitada. Pero el problema, insisto, es el spy, no es Jill. Alonso Dorado, enhorabuena. Subido en Snap. Acción muy activa esta semana. Presentó informes de resultados y genial. Ahí va Jill. A ver si el rebote este en la media de 200 os ayuda a los que estáis dentro a que vaya un poquito abajo. Sí, bueno, a ver si el spy ahora está rebotando. Media 200, ya está por debajo de VWAP. Y ahí va Jill buscando un mínimo de sesión. Sí, señor. Bueno, parece que el ratio riesgo-beneficio de Jill. Lo que no sé es qué volatilidad va a abrir cuando haga mínimo de sesión.
mínimo en 70, punto 70, debería irse por lo menos a 50. Para que la operación tenga un buen ratio riesgo-beneficio. Me la figura bonita, esto ya lo hemos dicho, en 5 minutos también está bonita, ¿eh? Ahí va, el 71, 70, Iceberg en 71, lo rompió, 68, 67, muy bien, enhorabuena, 67. Ahora tiene que irse a 50, si no se va a 50 ahora rápido, ojo, cuidado, ¿eh? La tercera vela de movimiento, calibrad bien eso. Mínimo de sesión, punto 67, y rechazo, ¿no? No parece que haya gustado mucho ese mínimo de sesión en GIL. Voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Esta vela es una vela de rechazo. Además, volumen, quizás un volumen de rechazo también al mínimo, no lo sé. Rafael, ¿pillaste toda la caída de GIL? Enhorabuena, pero no pongas el. No pongáis los netos que hacéis, ¿vale? Porque puede sugestionar al resto de traders que estamos aquí. Pues mira, ahí va GIL de nuevo, sí señor. Se lo pasa todo por el forro. Ahí va. Hace el mínimo de sesión que tiene 67. Nuevo mínimo, 66. Pues ahí está. Bueno, pues está haciendo cosas. Enhorabuena. Si estáis dentro, gestionar, empezar a gestionar ya la posición, ¿vale? La figura era bonita, ¿eh? En todos los sentidos era bonita. Bueno, vamos a repasar la perdedora del Nasdaq, a ver qué tal. Esta es la que intentamos, que menos mal que no intentamos. Bueno, la JKS es dificilísima de operar, ¿eh? Los que la hayáis operado, macho, enhorabuena, porque vaya par de pelotas, tío. Mira, Thor Industries. Ahí va el Spy. Ahí va el Spy. Ojo, cuidado con Tesla, que me gusta, ¿eh? Ojo, cuidado con Tesla, que me gusta con este Spy, ¿eh? Y en 5 minutos está espectacular. Stop, 400. 13. Total de stop para Tesla. Me gusta Tesla, ¿eh? Me gusta Tesla. ¡Oye, va! ¿Qué ha pasado? Ah, sí, ahora. Bueno, dentro short Tesla, 411,5, ¿eh? Stop, 413,5. Stop, 413,5 en Tesla, ¿eh? Última operación del día.
de estas salimos positivos o negativos. ¿Vale? 413,5. Esto lo he hecho por el spy, ¿eh? Y porque en 5 minutos Tesla está perfecta para darle continuidad al movimiento y llegar a los 400. Ahí vamos con Tesla, última operación del día y se acabó. Sí, mínimo creciente, Daniel Pablo. No es difícil, ¿eh? De hecho, tiene proyección alcista. Pero mira el SPY. Vale, mira el SPY y mira el 5 minutos de Tesla. Bueno, también tiene mínimos crecientes, pero bueno, estar votando en el VWAP en 5 minutos, no sé, tiene buena pinta. Vamos a aguantar. Si no, se acabó. Hasta luego, Lucas. Cabrón. Vamos a meterle largo en Tesla. Bueno, meterle largo en Tesla. Le podéis meter largo en Tesla si queréis. Sí, bonita Jill, ¿no? Enhorabuena. Bueno, el SPY ha entrado en terreno negativo. Yo creo que lo estáis viendo abajo, ¿no? Oigo. Creo que sea mucho, pero bueno, algo. Ahora por lo menos se mueve. Venga, todos a comprar Tesla, ¿eh? Qué cabrones. TWO, corto, dice Chris Pitico. Hostia, tío, pero uf, tela, ¿eh? Bueno, te digo Tesla y estoy yo dentro de Tesla. Pues, disculpa. Disculpa por haberte dicho nada de TWO, por el nominal que tiene TWO, evidentemente. Disculpa. Ha sido sin querer. Vale. Sí, buenísima Jill. Dani, enhorabuena a todos los que estéis. Hayáis pillado Jill. Enhorabuena, sí, señor. Buen movimiento al break del 80, ¿eh? Yo dudé mucho por el SPY. El SPY estaba por aquí arriba por aquel entonces y dudé un montón en esa operación. Dejaste de operar hace una hora, pero ahora largo Tesla. Vale, Daniel Pablo, vete a cagar, ¿eh? Venga, ala, todos para vuestra casa a cagar, cabrones. Última operación del día para mí en Tesla. De esta salimos positivos o negativos, ¿vale? Ahí va, el SPY para abajo, ¿eh? Segunda vela de movimiento, descansó hace 3 minutos y para abajo. A ver si hiciera un buen movimiento bajista y ayudar a Tesla. Ignacio, desde luego, tío. Soy capaz de salir. 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? Ay, bueno. Bonito movimiento del SPY. Es que mirad lo que está haciendo el SPY, ¿eh? Increíble, increíble. La operación en Tesla es por eso, ¿eh? DKNG, bonito movimiento. Intel también de nuevo corrigiendo bajista. .55 de UAL.
para cortos dices, yo igual la respetaría un montón, la respetaría muchísimo ahora igual, ¿eh? José Ignacio Fernández, bienvenido. Pues nada, me alegro que te guste el canal. Pues hacemos esto, hacemos trading todos los días en directo, 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Yo no soy profesional, pero voy camino a serlo, aunque no os lo creáis, pero sí, voy camino a serlo. Abraham Batista, claro que sí. De hecho, mira, tenéis un curso gratuito de trading de acciones americanas aquí abajo en la descripción del vídeo y en tradingcero.com, ¿vale? Lo tenéis ahí abajo, de verdad. Es que es completo, es totalmente gratuito. Lo tenéis todo, todo, todo gratuito en tradingcero.com y aquí abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues ahí va allí, la romper el 50. Yo estoy dentro de Tesla. Stop 413.5. Lo tengo aquí, ¿vale? Y como siga así va a ser stop. Y me voy a ir para mi casa en negativo. Anda ya, tío, no quiero verlo. No quiero ver el stop de Tesla. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Me voy.
Volví, no os preocupéis que volví, coño, volví. Seguía la operación por el móvil, coño. Ay, Dios mío, voy a morir. No, me vais a matar a sustos, cabrones. Venga, vamos. El spy, ahora tela debilitada. Vamos a por $2 en Tesla, Vamos a por el 409 en Tesla, por lo menos. Chacho, ¿cómo sois, tío? Pero si ya está el stop puesto. Sí, es verdad que puede hacer un break fuerte con un fuerte spread y me puede sacar. Pero en cualquier caso me sacaría. Me sacaría. Una vez que tengo puesto el stop, lo que dice Daniel Pablo es cierto. Bien. Te puede hacer un spike fuerte con mucho spread. Bien. Pero una vez que tienes puesto el stop, da igual que haga el break con. Que haga un spike con mucho spread. Porque el stop me sacaría. Lo que pasa es que me sacaría por encima, ¿vale? O sea que no. Aunque yo esté aquí, con un stop puesto de protección, un stop loss puesto de protección, si me saca el stop con mucho spike, a tomar por culo, ¿vale? Fuera. Daniel Pablo, ya, sí, sí. Sí, hombre, coño, si me voy es porque tengo el stop, ya sé lo que voy a perder y ya está, me da igual. Lo asumo, ya está asumido, punto y pelota, ¿vale? Pero que te saque igual el stop, ¿sabes? Aunque yo esté aquí y vea que me va a sacar el stop, no voy a cancelar el stop y le voy a cerrar manualmente, o sea, me sacaría igual. Carlos Donate, gracias. Gracias. Sí, lo he hecho, coño, lo he hecho sabiendo lo que hacía, joder. No me voy a ir. Otra cosa es que la posición fuera a mi favor. Si hubiera estado a mi favor, hubiera venido corriendo, pero evidentemente no, ¿vale? Entonces, bueno, corriendo tampoco, porque la quiero dejar ahí por lo menos $1, $2. Nah, no sé. El SPY está choppy, Tesla también está choppy. Ahora pinta bajista Tesla, pero no lo sé, Rick. Tiene que romper ese 411, que lo acaba de romper, por cierto. Solo queda esperar, No puedo hacer nada más. En 5 minutos la verdad es que pinta bien, Puta locura, tío. Qué puta locura. Esto es lo peor. Estar aguantando así una posición es lo peor, otra cosa es que hubiera hecho un movimiento rápido, reducimos riesgo y todo es bonito, ¿no? Pero tío, aguantar una posición así es horrible. Horrible. Aguanta como Gandalf a la salida de Caradhras. Sí, es fácil decirlo de aguanta cuando no es de vuestro dinero, ¿verdad? Está guapo. A mí también me gustaría veros operar aquí en directo y yo diciéndoos, aguanta. No cierres. Ah, ha cerrado y a la baja. Jajaja. Es súper fácil, sí. Es fácil de cojones, vamos.
412. Voy a mantener el stop porque está por encima del VWAP. Sigue estando por aquí, ¿vale? Me parece un stop razonable, el stop inicial. Si me saca el stop, será sesión negativa y ya está. Voy a respetar la jugada, el diseño de la jugada. Ay, Alonso Dorado, me marcho. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Alonso, un abrazo fuerte, crack, grande. Sí, no, no, sí. Bueno, la voy a aguantar. Ya no, porque me tengo que ir casi, ¿vale? Pero en cualquier caso, vamos a recuperar, yo creo, la posición en Tesla y creo que me voy a pirar, ¿eh? Si no hace un spike fuerte al 10, que dé un poco de juego, no voy a estar así 10 minutos más. Esto también os lo digo yo, ¿eh? Parece que ahora está reaccionando bien al spike. Parece, ¿eh? Parece. Si esto va a estar así, es que me tengo que ir. Entonces no voy a estar aquí 10 minutos más esperando a que rebote en el VWAP, que no, que llegue el stop, se acabó. Recuperamos posición en Tesla y hasta luego, Lucas. Si no reacciona el SPY ahora, la cierro, ¿eh? Aunque termine en cero la posición, me da igual. Nada, parece que se va, ¿eh? Andreina Marín, un abrazo fuerte. Pasa buen fin de semana, Andreina. Germán González, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Ya vais retirando. Sí, de hecho, pinta mal, ¿eh? Pinta mal, Tesla, pinta mal. También por el spy, ¿eh? Aquí había muchos stops en 412 y es posible que haya hecho un bar stop y se venga abajo ahora, no lo sé. En cualquier caso, el spy tampoco ayuda ahora, ¿eh? Thank you.
Estas posiciones son lo peor, la verdad, pero bueno. Bueno, el SPY parece que ha rebotado en el precio de cierre del día de ayer. Parece que quiere venirse abajo otra vez, por lo menos corregir un poco, rebotar un poco. Vamos a ver lo que hace Tesla, si rompe el 411, si no, hasta luego, Lucas. Gestión manual de Tesla, ¿eh? Preparado para quitarme la entera. Qué angustia de posición, Dios. Madre mía. Se va, fuera, la cierro. Nos ha sacado $8, ¿vale? Acabo de cerrar Tesla. Me tengo que ir ya. Y no voy a aguantar el pullback. Además, esta especie de redondeo, estos mínimos crecientes, tampoco me han gustado mucho, ¿vale? Así que se acabó. Hoy he sobreoperado. He hecho muchas operaciones y me temo, no sé cómo vamos a terminar. Terminamos en negativo. Positivo en bruto, pero evidentemente tenemos 20 pavos en 17 pavos por lo menos en comisiones. Terminamos en negativo. He hecho muchas operaciones. Hoy sí he hecho muchas operaciones. Así que terminamos verde, pero negativo con las comisiones. No pasa nada. Buena sesión de trading. No salieron las jugadas. ¡Ey, Tingui! Joder, Tingui, me cago en la puta. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Ayer también hiciste una bonita donación, cosa que te agradezco muchísimo. Y te lo vuelvo a hacer, de verdad. Muchísimas gracias, tío. Tingwick, muchas gracias. Joder, no me lo puedo creer. ¿Os dais cuenta? Esto es el broker. ¿En serio? ¿Qué va a hacer eso? Como rompa 410 ahora, me cago en la leche. Ya te digo, Tingwick, muchas gracias por la donación. Más allá de la cantidad, siempre es por el gesto, si ya sabéis. Os lo agradezco muchísimo, en serio. Bueno, justo he cerrado Tesla, el spike está haciendo el spike. Joder, y ahora mirad lo que va a hacer, no me lo puedo creer. O sea, me parece de coña, ¿eh? En serio os lo digo. Y lo va a hacer, mirad el spike, se me ha encanado la plataforma. Se me ha encanado la plataforma. Es increíble. A los 2 segundos. No puede ser, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Pero os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de verdad? ¿Vosotros creéis que esto es normal? Mira, la figura en 5 minutos es que estaba espectacular, la verdad, para hacerlo. Pero menos me esperaba que fuera así. No me lo puedo creer. Pero bueno, en fin, esto es el trading. Para que veáis que no solo os miran a vosotros, también me miran a mí, ¿vale? Míralo, va a romper el 410. En fin. Bueno, pues lo dicho. Tingwick, infinitas gracias. Y la semana que viene hacemos la entrevista. No por las donaciones, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Bueno, ahí va Tesla, ¿os lo podéis creer? De verdad. La plataforma es que tampoco me grafica bien. Se me queda congelada. Va a romper el 410. Y lo vais a ver. No me grafica bien la plataforma. No me está graficando bien. No, Manel, es que me tengo que ir. Si ya no quería aguantar más esto, ¿vale? Pero es que me tenía que ir. Me tengo que ir, ¿vale? Por ese motivo he decidido cerrar Tesla y ya está. Pues una lástima, porque ahora sí tiene una bonita proyección bajista y el volumen, si el SPY acompaña, que se me ha quedado colgado, por cierto. No sé ni cómo va. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues ahí tenéis a Tesla. Una lástima, la hubiera cerrado un poco más tarde y hubiéramos recuperado toda la posición en Tesla, ¿no? Hubiéramos terminado con una sesión bastante decente, pero no fue así. Bueno, hemos sobrevivido un día más, un día difícil, un trading, no voy a decir buen trading, voy a decir un trading correcto, un trading adecuado, porque no ha dado para mal la sesión.
Decisión correcta en UAL al cerrar la posición porque se dio la vuelta. Decisión bien gestionada de mRNA y Tesla, tres operaciones. Ya os digo, hoy he operado demasiado. Por ese motivo las comisiones me han comido porque no he sacado un buen rendimiento a las operaciones. Ese es el motivo fundamental, evidentemente. Así que nos vamos, terminamos la sesión de hoy. La semana que viene más y mejor, efectivamente. Yander, Camilo, Planeta Gamer, Gabriela Aguerre, Javier Trujillo, Andrés Castro, Saulus ES, Raúl Guerrero, Rodrigo, el lunes le damos, Daniel Pablo, por supuesto que sí, cuenta con ello, como todos los días, aquí en directo, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. La semana que viene va a ser una buena semana, ya veréis cómo sí. Y ahí va Tesla, os dejo con Tesla cerrando, rompiendo, mejor dicho, los 410, qué maravilla. Traders, un abrazo muy fuerte, pasen buen fin de semana, chao.